Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De los años de abundancia y de los años de
en ti. Y en el tiempo de escasez, a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el frágil y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El Mesías sería despreciado y decir.
se detuvo el destino de los años de abundancia y de los años de escasez. Y el tiempo de abundancia recibió una esposa que en ti, y en el tiempo de escasez conocer. La mayor bendición para el plan y después para nacer. El misterio del séptimo cielo y de la fecha de creación. Presencia de Dios.
el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. De Dios, el real amor
y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. El cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba. Cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de esta tarde, de este nuevo día, y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que todo lo que lecturemos sea comprensible, sea de agrado para nuestro Padre Celestial y nuestros corazones. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia. Esto es, Señor, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, que es tu palabra, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, en Daniel 2:8 tú dijiste que a Daniel tú le dijiste, cuando Daniel dijo que yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero tú le respondiste, oh Padre amado, anda, Daniel, pues estas cosas, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, entonces ha llegado nuestro tiempo. Llegó cuando Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Como así lo anunció a sus siervos los profetas, estaba guardado para un ángel, un séptimo ángel, el mensajero profeta gentil que tenía que venir a revelar todos los misterios, oh Padre amado. ¿Y cuál es nuestra realidad para nuestro día, Señor? Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese entendimiento. Como águilas en Señor en esta tarde y como astronautas, oh Padre, queremos ingresar rápidamente, Señor, en la cena de tu palabra. Padre, bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 81, donde quedamos. Dice, los magos venían hacia el oeste, dejaban el oriente, camino al oeste, y ellos vieron esa estrella. Ahora, si ellos hubieran estado en el oeste mirando hacia atrás, ellos no lo habrían visto. Ven. Ellos, al llegar allí, eso los había guiado hasta allí mismo. Luego los dejó. Y ellos pensaron, aquí es, la estrella se ha ido. Así que, aquí es, ellos están en la ciudad. Así que, oh, vaya, dijeron, todos están cantando y gozosos. La gloria de Dios lo ha iluminado todo. Por tanto, hemos llegado. Sabemos que nuestro logro, habiendo observado esa constelación, nadie, ningún maestro podía subir allá y juntar esas estrellas. Y sabemos que cuando esas estrellas entren en ese cuerpo celeste, ese es el tiempo en que el Mesías está sobre la tierra. El Mesías está sobre la tierra. Y cada tantos cientos de años, ellas se vuelven a cruzar en su constelación. Ven. Y entonces hay un don que viene a la tierra. Párrafo 82. Noten, el Mesías está en la tierra. Cuando ese grupo de estrellas se juntó y ellos sabían que él estaba allí, así que fueron al cuartel general de la religión y comenzaron a preguntar de acá para allá, por la calle, con estos camellos. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente. Él está aquí, por aquí en algún lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¡Oh, qué reproche! Ellos fueron con el sacerdote principal. Él dijo, tal vez haya dicho, ¿qué les pasa a ustedes? Pues qué cantidad de fanáticos. Ven, qué reproche. Basándose en su logro científico. Por el poder de Dios ellos vieron su estrella. Y ellos eran hombres sabios, inteligentes, estaban en el campo de la ciencia religiosa. Y ellos sabían que cuando esas estrellas llegaron allí, el Mesías estaba en alguna parte. Y aquí el lugar que debía saberlo, no tenía idea del asunto. Párrafo 83. Me imagino que los muchachos parados en la calle decían, miren, eso es una cantidad de fanáticos. Escúchenlos cantar.
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿No saben que por acá Herodes es el rey? Ellos no conocen al obispo fulano. ¡Oh, vaya! ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente. Ellos dijeron, vengan aquí alrededor, todos ustedes magos. Sí, vengan aquí. ¿Ven ustedes alguna estrella por algún lugar? Oh, yo nunca he visto nada así. Todos ustedes, astrónomos, vengan aquí. ¿Vieron ustedes alguna estrella por algún lugar? No, no. ¿Han visto ustedes alguna clase de señal misteriosa? No, nosotros no hemos visto nada así. No. Ay, tampoco lo ven. Hoy tampoco lo ven. Es igual, ellos no ven nada, no pueden ver eso. Pues llamemos a los ministros. ¿Y qué dicen ustedes? No, no hemos visto ninguna estrella. Pues, ¿qué tal ustedes que marcan el tiempo acá afuera sobre la pared? Ustedes observen las estrellas, ustedes conocen dónde está toda constelación en los cielos. Ustedes conocen toda estrella. ¿Vieron ustedes algo? No, no hemos visto nada. Párrafo 84. Sin embargo, allí estaba. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, vaya! Ustedes no lo pueden ver. Está allí ahora y ellos no lo pueden ver. Está ocurriendo en presencia de ellos y no lo pueden ver. No, nosotros no vimos nada. ¡Oh, yo fui allá y no vi nada! Seguro que no. Usted está demasiado ciego. No es para usted. Lo vea. Ven, si usted está así de ciego, pues seguro usted no lo verá. Solo es para aquellos a los que Dios se los revele. Ese es lo que lo ve. Siempre ha sido de esa manera, seguro. Párrafo 85. Fue Noé que pudo ver la lluvia en los cielos. Ustedes saben, pero los demás no pudieron. Ven, ellos no vieron la lluvia allá arriba, pero Noé lo vio. Fue Abraham que vio a Sara cargando el bebé correcto. No es así con los burlones que dijeron, Padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? ¿Cómo podríamos recorrer toda la Biblia, los sabios y los profetas, de principio a fin? La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Ellos saben que la palabra lo habló y allí está. Aquí está la evidencia de eso. Ellos lo ven. Ahora, noten, oh, vaya, para 86. Nuestros magos no ven esa estrella. Eso no existe. Porque, de hecho, cuando buscaban y ellos se metieron en un grupo de esos, la estrella se apagó. Es igual hoy. Eso es lo que le apaga la luz a muchos, correcto, es al unirse con un grupo de esos que en primer lugar ni siquiera lo creen. ¿Y cómo vamos a tener una unción de iglesias? ¿Cómo andaremos juntos si no estamos de acuerdo? ¿Cómo va el compañerismo de esto, de todo el mundo, todas las iglesias unidas del mundo? ¿Cómo nos vamos a unir cuando estamos a millones de millas de diferencia? Ven, ¿cómo vamos a hacerlo? Los evangélicos con vosotros y esto y aquello y todos juntos y aún uniéndose con semejante cantidad de corrupción. Dios está tomando una esposa que es pura, santa, sin adulterar, que se queda con su palabra. Párrafo 87. Muy bien, el oprobio de Jesús por la palabra y entonces nos detendremos en un momento. Jesús recibió oprobio por la palabra. Miren aquí, ¿cómo pudo él soportar el reproche? Él siendo Dios divinamente encarnado, él fue Dios mismo hecho carne. Ahora, ustedes saben que la Biblia lo dice, nosotros lo palpamos, visto de los ángeles, piensen en eso. Creo que Timoteo lo expone de esa manera. Ven, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, pues Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. En su nacimiento hubo ángeles. ¿Cómo deben haber mirado desde arriba a los ángeles y haberse regocijado cuando miraron el pesebre y vieron a Dios encarnado? Amén. Con razón comenzaron a clamar, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Los ángeles se regocijaron y batieron sus grandes alas y sobre las colinas de Judea cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ellos vieron la palabra de Dios, cuidaron de ella para que fuera manifiesta, y allí estaba. 88. Ahora, Satanás no creía eso, ustedes saben. Le dijo, si tú eres, el ángel dijo, él lo es. Eso marca la diferencia. Si tú eres, haz de esto y esto. Queremos verte hacerlo. Pero el ángel dijo, él está allí.
Los magos con su ciencia religiosa dijeron, Él está allí, amén. Por eso es que los arqueólogos y cuanto más están desenterrando hoy estas cosas que fueron profetizadas hace un año, que vendrían a cumplimiento, y aquí están desenterrándolas. Eso nunca siquiera 89. No hay historia en la que se diga que Poncio Pilato llegó a existir sobre la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Algunos de ustedes, los muchachos del colegio, díganme, ¿dónde en la historia dice que existió un Poncio Pilato? Y los incrédulos se mofan de eso y se burlan. Dicen, nunca ha existido uno, un emperador romano llamado, un gobernador llamado Poncio Pilato. Pero hace como 6 semanas ellos desenterraron esa piedra angular, Poncio Pilato, gobernador. ¡Oh, vaya, semejante insensatez! Ellos dijeron, nunca ha existido un Ramsés en la historia, un Ramsés que haya gobernado a Egipto, pero ellos desenterraron una piedra, los arqueólogos. Ramsés II, noten, y dijeron que esos muros no cayeron. Los arqueólogos andaban cavando en los alrededores y de repente, bien abajo, desenterraron donde habían caído los muros de Jericó. Ustedes saben, cuando sonó la trompeta, ellos habían dicho. Eso no es más que un mito, un refrán que alguien dijo y cantó por allá. Seguro, los escarnecedores lo dicen, eso solo fue un mito. Nunca ocurrió tal cosa como muros que se cayeron y que Josué haya sonado una trompeta y que hayan corrido hasta los muros y hayan caído. Jamás sucedió tal cosa. Y un gran arqueólogo cristiano simplemente continuó cavando porque él sabía que así tenía que ser. Él cavó unos 30 pies por debajo de donde estaban los demás. Allí estaban los muros, amontonados, no encima de otro, tal como dice la palabra. Párrafo 90. Ellos dijeron, no pudo ser que David tocara su instrumento, un arpa de cuerda, pues la música de cuerda no se conoció sino hasta el siglo XV. Dijeron, eso jamás sucedió. Arqueólogos cristianos cavaron allá en Egipto hace 4.000 años, ya tenían instrumentos de cuerda. Amén. Oh, vaya. Ellos dijeron, en cuanto a los hijos de los hebreos que hacían esas piedras y cosas como esas de paja, eso nunca existió. Los arqueólogos comenzaron a cavar allí. ¿Qué encontraron? Esa es la ciencia. ¿Qué encontraron? Los muros de la ciudad que los hebreos construyeron. La primera capa de piedra era paja larga. La segunda era de pedacitos pequeños cortados, rastrojos, y la tercera no contenía paja. Para nada. Oh, vaya, naciones confusas, Israel despertando, son señales que los profetas hablaron. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El oprobio por la causa de la palabra. Párrafo 91. Sí, Señor, todo eso ha llegado aquí a nosotros, hermano y hermana. ¿Por qué ha sido? En los últimos años, el mundo del cine jamás había hecho lo que ha hecho. En la pantalla aparece una historia de los 10 mandamientos. Por Cecil de Mal. Amén. Bendígame, hermanos. El oprobio por la causa de la palabra. Párrafo 91.
hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el oprobio por la causa de la palabra. Párrafo 91. Sí, Señor, todo eso ha llegado aquí a nosotros, hermano y hermana. ¿Por qué ha sido? En los últimos años, el mundo del cine jamás había hecho lo que ha hecho. En la pantalla aparece una historia de los 10 mandamientos, por Cecil de Mille. En la pantalla aparece la vida de Jesucristo, en Ben-Hur. En la pantalla aparece el gran pescador, la conversión de Pedro. Y todas estas obras dramáticas religiosas, los cuales el cine ha rehusado y ha desacreditado y descartado. Pero Dios, en su gran poder, a pesar de todo, lo dio a conocer abiertamente. Párrafo 92. Hoy mismo, esas cosas que fueron dichas hace unos años, un pobre y humilde siervo de Dios como yo, dije una luz estuvo allí y me habló. Y me dijo las cosas que debía hacer. La gente se rió y dijo, él está un poco mal de la cabeza. Existe una fotografía de eso que la ciencia tomó. Allá está. Eso es la verdad. Ellos vieron una sombra. Vamos, qué tontería. Él solo inventa eso en la mente. Allá está la fotografía de eso. Dios hará que las rocas clamen. Él puede hacer lo que quiera. 93. Jesús, el oprobio, la palabra. El Hijo Divino de Dios, parado allá, Emmanuel, qué reproche. Le permitió al pescador incrédulo atarlo, escupir en su rostro y arrancarle puñados de la barba y retarlo a que hiciera algo al respecto. El oprobio por la palabra, sí. ¿Para qué? Para cumplir la palabra del Padre. Oh, pero recuerden, él debía soportar el oprobio de la muerte. Dios, aquel que no puede morir y el único que podía morir para salvar al pecador. Ningún otro, no una segunda persona o tercera, podía hacerlo. Dios mismo es el único que podía hacerlo. Y aquí estaba. Él dijo, nadie subió, sino el que descendió, el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo. Amén. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto y ellos están muertos. Dijo él, ¿y tú dices que eres el pan de vida? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que soy. Ellos dijeron, no tienes ni siquiera 50 años y dices que tú has visto a Abraham. Él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego permitió que pescadores le ataran, que la iglesia denominacional le atara. Recuerden, en los postreros días, esta iglesia rica de Laodicea aún lo saca a él de la iglesia. 94. ¿Ven ustedes dónde está ahora? ¿Pueden ver por qué estoy clamando ahora en contra de ese sistema? La congregación dice, amén. ¿Por qué permitió Jesús que pecadores le ataran? Era para cumplir la palabra, traer un oprobio sobre Dios que moría. Dios tenía que morir. Él tenía que ser carne para así morir. Y Jesús sabía eso. Él ya se los había dicho. Él dijo, destruid este templo y yo lo levantaré de nuevo. No que lo levantase algún otro,
yo lo levantaré. En 3 días, yo lo levantaré nuevamente. Destruidlo y yo lo levantaré. Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y noches, también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Y ellos ni siquiera lo entendieron. ¿Ven? Un reproche por la palabra. Él lo recibió. 95. Ahora, mofado, hasta la muerte para levantarse de nuevo a vida eterna. Él primero tenía que ser llevado a la muerte para poder levantarse a vida eterna y traer a cualquier otro ser humano que lo acepta, que estuviera según su forma, a vida eterna. ¿Ven? Él se hizo humano, llegó a ser un pariente redentor y tuvo que soportar el oprobio de toda la mofa y toda la burla, igual que sus siervos anteriores a él, como Moisés, como Noé, como los demás que soportaron esa mofa. Él tuvo que soportar la mofa. ¿Por qué? Él tenía la palabra y él era la palabra. Por eso es que ellos se mofaron de él más que nunca. Él fue divino y era la palabra misma. ¡Aleluya! Eso era él. Jesús dijo, hipócritas, dijo, ustedes adornan las tumbas de los profetas y fueron ustedes que los pusieron ahí. Ellos vinieron con la palabra de Dios y ustedes no les creyeron. Ustedes son culpables por cada uno de ellos. En Phoenix, Dios mediante, me topé con una palabra el otro día. Voy a enjuiciar a esta generación por matar a Jesucristo, volviéndolo a crucificar hoy. Voy a traer una acusación ante esa asociación ministerial, Dios mediante. Ellos son culpables de la sangre de Jesucristo por volverlo a crucificar. Sí, Señor, acusarlos a todos. Pedro los acusó a ellos en el día de Pentecostés. Él dijo, ustedes, por mano de inicuos, han crucificado al príncipe de vida, el cual Dios levantó. Nosotros somos testigos. Él trajo una acusación. Y yo voy a tomar la palabra de Dios y voy a acusar a toda denominación que hay y a todo hombre sobre la faz de la tierra que es culpable de la sangre de Jesucristo. Dios me ayude a ser su fiscal en ese día. ¿Amén? Sí. Lo escarnecedores se burlaron de él. Ellos le reprocharon. Él permaneció fiel. Amén. Miren lo que él hizo. Él fue el Hijo de Dios. Sufrió la muerte para así darle muerte al pecado. Él tuvo que hacer eso. Era la única manera en que podía darle muerte. Y él hizo esto y lo soportó porque los demás lo hicieron. Pues todos ellos allá atrás tenían la palabra de Dios en miniatura. Pues Jesús lo dijo. La palabra del Señor vino a los profetas. ¿Y a cuál de ellos? Dijo él. Vuestros padres, vuestra religión organizada, ¿no apedreó y los mató? ¿Cuál de ellos recibió a los profetas? Luego edificáis sus tumbas cuando ya han partido. Dijo, sois culpables de ponerlos allí. Después, él les dio la parábola de la viña arrendada y vinieron los siervos. Ellos los maltrataron entonces. Finalmente dijeron, ahora mataremos al hijo porque él es el heredero. ¿Lo ven? Ellos se enojaron cuando vieron eso, ¿ven? Pero él tuvo que soportar el oprobio y se hizo atar. Fue llevado hacia la muerte para que se le diera muerte, para que pudiera regresar acá con la vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, cuánto le amo! Regresando acá con la vida eterna y levantando a todo hijo de Dios a través de las edades que se paró con esa palabra y soportó el oprobio, ¿correcto?
Si él no hubiera venido, Noé no se podría levantar. Si él no hubiera venido, Elías no podría volver. Si él no hubiera venido, Noé nunca se levantaría. Si él no hubiera podido, si él no hubiera venido, pues él fue ese cordero predestinado que vino para llevar sobre sí mismo ese oprobio y morir esa muerte por toda la palabra de Dios que había sido hablada y por la que estos hombres justos se habían parado. Tenía que ser así con él. Nadie más podía hacerlo. Dios mismo. Y él vino y ocupó el lugar para redimir y dar vida eterna a todo hijo de Dios que se ha parado por la misma palabra y que sufrirá el oprobio. Todo hijo de Dios, por todas las edades, que soportaría el oprobio, no había quien le redimiera, pero por la fe vio a ese redentor que vendría. Jot lo vio a él. Jot estando allá y ellos diciendo, oh, eres un pecador oculto. Solo es Dios maltratándote porque eres un pecador oculto. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después que los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Amén. Su esposa dijo, ¿por qué no lo maldices y te mueres? Dijo, luces como un miserable infeliz. Él dijo, hablas como una mujer fatua. Amén. Allí estaba él. Yo sé que él vive y al fin se levantará. Párrafo 100. Si Jesús no hubiera venido, Jot no hubiera podido ser redimido, pues él era el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Él conocía su lugar. Él conocía su posición. Por eso María reconoció esa posición. Ese día cuando ella salió de allí, él dijo, si tú hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. Él dijo, tu hermano resucitará. Dijo, sí, Señor, en la resurrección, él era un buen muchacho. Jesús dijo, pero yo soy esa resurrección. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Él dijo, ¿dónde lo habéis enterrado? Oh, ahí lo tienen. Ella reconoció eso. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, el oprobio por la causa de la palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de diciembre del año 1962. 101, párrafo, dice, esa mujercita no decía eso solo por decirlo. Ella había sido despojada de 7 demonios. Ella conocía el poder de Dios, que podía quitar de ella el orgullo y la tensión y todo, que podía despojarla de ese espíritu egoísta colegial, que podía hacer de ella una nueva criatura. Él echó fuera 7 demonios. Esas mujeres sabían lo que él era, que lo habían aceptado. Sabían lo que él podía hacer por ellas. También hoy, igual, solo acepten eso. Eso es lo siguiente. Allí está él. Ella dijo eso. Y él, ustedes saben lo que aconteció. Oh, por todos los que sufrirían por esa misma palabra. Él murió por esa causa. Él fue el único que podía morir para lograrlo porque él era la palabra. Él era la palabra. La palabra que se había manifestado. Todos los otros habían tenido pequeñas inmersiones, pero aquí estaba la plenitud de Dios en él. Él está así igual hoy. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escuchen, estoy terminando. De verdad, voy a hacerlo. Tengo que hacerlo. Me he sobrepasado mucho del tiempo. Párrafo 102. Él jamás escribió una sola palabra, ¿verdad? Que no. La congregación dice no. Jamás escribió una sola palabra, porque él era la palabra. Él era, ¿qué?
las palabras que habían escritas. Él era la manifestación de esa palabra. Gloria, uy, ahora me siento bien. Él era la palabra, no tenía que escribir nada. Él fue la palabra escrita hecha manifiesta. Gloria a Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es la palabra manifiesta. Y ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? Observen a Jehová pararse allá y soplar un surco sobre esas olas allá y hacer una calzada para que Israel pasara caminando. Observen a Jehová en carne decir, calla, enmudece, cuando las olas golpeaban la ribera en la tormenta y el diablo azotaba todo de esa manera. Él dijo, calla, enmudece, y eso le obedeció, los vientos y todo. Él era Jehová, amén. 103. Ese Jehová pudo pararse allá y rociar algunas gotas de rocío, dejarlas caer sobre la tierra y convertirse en pan para alimentar un pueblo. Él se paró y tomó 5 peces, o más bien 5 panecillos y 2 peces, y alimentó a 5.000. Él era la palabra, amén, amén. Él es la palabra y él por siempre será la palabra. Y en cuanto a mí, a mi casa, serviremos a la palabra. Oh, yo quiero verle, quiero contemplar su rostro, allí cantar para siempre de su gracia salvadora. En las calles de la gloria, déjeme alzar mi voz cuando todos los afanes hayan pasado y esté en casa al fin para regocijarme por siempre. Oh, vaya, si llevan el oprobio por la palabra, hay un oprobio que va con la palabra. Permanezcan correctamente con la palabra y soporten el oprobio. Oremos. 104. Jesús, igual que la otra noche, Señor, cuando clamé, oh Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Viendo estas cosas y sabiendo la hora en que vivimos, ¿qué puedo hacer yo, Señor? ¿Qué puedo hacer? Yo oro por mi pequeña iglesia aquí, Señor. Pienso en los pajaritos de la visión, las cosas que han sucedido y los otros pájaros que eran cosas grandes. Pero había 3 niveles de ellos, Señor. Pero cuando vinieron esos ángeles, no quedaron pájaros. Los pequeños mensajeros han sido maravillosos, Señor. Pero yo creo que algo está por suceder. Permite que así sea, Señor. Moldéanos y haznos a tu palabra. Nosotros somos del barro. Tú eres del alfarero. En esta víspera de Navidad, Señor, estamos agradecidos por el regalo de Dios, por la dádiva de Dios, aunque esto sea alguna, como creemos en nuestros corazones, alguna superstición pagana de un día que han tratado de moldear en una misa a Cristo. Sin embargo, nosotros no venimos con eso de San Nicolás y árboles de Navidad y decoraciones, sino que venimos en el nombre del Señor Jesús para adorar al Dios del cielo, el cual se encarnó carne igual que nosotros, y habitó entre nosotros para redimirnos, y sufrió el oprobio del nombre, sufrió el oprobio de la cruz, al permitirle a una institución mundana llevar a Emmanuel a la muerte, para así poder llevarnos a vida eterna. ¿Quiénes somos, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para huir de algún oprobio? Dios, haznos soldados valientes. Yo te entrego estas palabras, Padre, para... Puede ser que ellas hayan sido recortadas por lo cansado y agotado que estoy. No obstante, Padre, premia a estas personas por sentarse a oír y que el poder que levantó a nuestro Señor y nos lo presentó como Salvador en estos postreros días, vivifique todo espíritu aquí, Señor, para la venida tan cercana del Señor Jesús. Que así sea, Padre. Sana a los enfermos y afligidos que están entre nosotros. Véndalos de corazón quebrantado. Señor, hemos pasado por tanto. Mi corazón tiene tantas cicatrices, Señor, por las batallas difíciles. Soy un veterano anciano. Ayúdame, Señor, necesito de tu ayuda. Tal vez todo este entrenamiento ha sido con un propósito. Confío que lo haya sido, Señor. Ayúdame. Oh Dios, te ayuda a esta iglesia y bendícenos aquí juntos. Bendice a los niños. Pienso en tantos hoy, pequeños, pobres pequeños allá afuera que no recibirán nada. Y yo te ruego que los acompañes y los ayudes. Dales vida eterna, Señor. Eso es lo grandioso. Eso es el regalo de Navidad que queremos. Es que la vida de Jesucristo gobierne y reine en mi corazón. Eso es lo que yo quiero, Señor. Bendícenos ahora que estemos juntos. Entregamos estas palabras a ti. Permite que caigan donde sea, Señor. Donde sea que hay corazones abiertos que traigan un gran tiempo de salvación en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 107. Thank you.
que allá, ¿cuántos le aman? La congregación dice amén. ¿Por qué tanta prisa a fin de cuentas? Oh, yo le amo, yo le amo. Señor, ¿qué quiere que haga? No olviden los servicios de esta noche, ¿saben ahora lo que significa la Navidad? Oh, este es mi regalo de Navidad. Esto es esa palabra, Señor. Si tan solo pudiera hacerme, si tan solo puedo quitarme del camino para que tu palabra quede allí, pueda ella misma expresarse a sí misma hacia aquí. Eso es lo más grandioso que yo conozca. Miren, creo que tienen algunas cosas que quieren darles a los niños. Le devuelva ahora el servicio a la hermana Neville. Dios le bendiga, hermana Neville. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de la lectura. De esta manera, hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de diciembre del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Y nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula El Absoluto. Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, El Absoluto, del año 62, 1230, párrafo 1. Estoy tan contento de estar aquí esta mañana y de oír esta exhortación mientras venía a la plataforma, siendo que haya llegado tarde, pero hay enfermos aquí atrás, en carros, como ambulancia, y tuve que orar por aquellos que no pudieron entrar, ¿ven? Antes de poder entrar yo mismo. 2. Ahora, ¿sería posible que la hermana que tiene al pequeño, que pudiera ella volver a la tarde? Deseo predicar también esta noche. Dios mediante, si ella no puede regresar para la dedicación, entonces, ya que he estado parado tanto tiempo esta vez, pues díganle que ella puede traer al niño ahora. Pero si ella puede volver a la noche, será mejor para nosotros. Pero que sea su manera, como sea. Pues si ella no puede volver, traeremos ahora el pequeño para la dedicación. Y ahora todos estos, mientras estoy hablando, si ella desea venir, este sería el tiempo. 3. Ahora esta noche hay una muy especial. Yo deseo hablar esta noche sobre el tema, un mensaje profético de Señor. ¿Es este el tiempo? Así que Dios mediante deseo hablar de ese tema esta noche. ¿Es este el tiempo, Señor? O más bien, Señor, ¿es este el tiempo? Y luego quiero tomar esta oportunidad aquí en la presencia de la iglesia, la cual han habido muchas cosas que han acontecido en los últimos días que enseñan hacia algo grande que yo no entiendo. Pero siempre estamos, los caminos de Dios no se descubren por el hombre. Entonces tenemos que caminar por fe. Si alguien pudiese explicar a Dios, entonces yo no sería necesario tener fe, porque entonces usted entonces conocería. Pero nosotros simplemente caminamos por fe, y en esta mañana yo pensaba tratar de tener solamente un culto evangelístico normal, porque cambié mi pensamiento cuando llegué aquí, vi que habían tantos que habían estado parados, esperando tanto tiempo, y luego esta noche quizás hayan menos aquí, y entonces yo podré seguir
con esto, lo que deseo decir. 4. Una cosa que deseo anunciar mientras muchos están reunidos, muchos de ustedes están juntos, es algo que yo he guardado por las últimas 2 semanas, y eso es que sus oraciones han sido contestadas con respecto al caso de los impuestos que yo tenía con el gobierno. Todo ha sido resuelto, así que nosotros estamos, todo eso ha quedado concluido. Como muchos de ustedes entienden, lo que tenían en contra mía eran aquellos cheques que habían sido hechos para la compañía. Perdón. Sin embargo, trataron de decir que todo eso era mío y me querían cobrar más de $350,000 por ser de mi propiedad personal. Y no era así. Todo eso era de la compañía, de las campañas. Y la iglesia conoce todo eso. Todos ustedes conocen de este caso. 5. Y final de ellos han llegado a un lugar que les daré un pequeño resumen de lo que ha sucedido. Habían estado casi de 3 a 5 años, casi 5 años me imagino, en el caso y para adelante y para atrás y en cuanto a carácter y de todo. Pero estoy tan agradecido que no pudieron encontrar nada en contra mía, así que no pudieron procesar por eso, así que no había nada por lo cual me podían procesar. Solo me dijeron, simplemente me supongo que era mi ignorancia, al no saber mucho acerca de la ley. Me traían los cheques y los firmaba, ponía mi nombre en ellos y los colocaba en la campaña. Pero luego, entre tanto, yo pusiera mi nombre en ellos, eran míos, ¿ven? No importa, dijo, eso está muy bien que usted lo hiciera, pero eran suyos y luego usted se los dio a la iglesia. Pero tan pronto como usted puso su firma en eso, eso era suyo. No importa para qué fueron designados, fueron escritos a su nombre. Entonces, si hubieran sido escritos, si alguien hubiera puesto allí regalo personal, eso hubiera estado bien, pero simplemente escribieron al nombre de William Branham. ¿Ven? Y cuando yo firmaba mi nombre, eso lo arregló. Allí terminó todo. Así que eran, y luego finalmente con oración, 6. Y luego no hace mucho, ustedes saben, ellos. Yo tuve la visión que un hombre grande, oscuro, humoso, tiznado, escamoso, como un cocodrilo, venía moviéndose hacia mí con unos dedos de hierro. Yo tenía un cuchillo pequeño así y él tenía escrito en él, gobierno de los Estados Unidos. Yo no podía hacer nada, estaba indefenso y luego el Señor llegó a la escena y aquello fue conquistado. Y ustedes recuerdan que les dije eso hace mucho tiempo. Y ellos se ofrecieron el otro día para un arreglo. Y mi abogado, el señor Orbison de New Albany y Ice Miller de Indianapolis, en el caso del impuesto, me llamaron y me dijeron, venga usted. Y yo fui el hermano Robertson y yo y mi esposa. Y los síndicos de aquí de la iglesia y todos nosotros. Nosotros fuimos y nos dijeron que el gobierno estaba dispuesto a llegar a un arreglo. 7. Yo dije, si le debo algo a alguien, yo lo pagaré, pero yo hago lo mejor que puedo. Pero yo dije, yo no debo eso. Y por lo tanto, yo dije, honestamente Dios lo sabe. ¿Y por qué no me acusan si soy culpable? Yo dije, ellos han tenido 5 años para intentarlo, pero no han podido hallar nada con qué hacerlo. Entonces yo dije, no me niego. Yo simplemente no lo pagaré hasta que se pruebe que lo debo. Y luego el abogado me llevó a un lado y habló conmigo y dijo, ahora nosotros podemos someter el caso a juicio. Él vi a eso, uno va a juzgar y dijo, cuando lo hagan, la única cosa que podrán hallar en contra suya es que usted, 8, lo que la manera en que yo lo hacía. Yo simplemente no sé nada acerca de contabilidad, por lo tanto yo lo tenía que hacer en la manera que yo pensaba que era honesta. Y esto nunca fue puesto en el banco a mi nombre. Siempre fue colocado en el banco a nombre de la iglesia, de las campañas, etcétera, ¿ven? Así que no había nada que yo pudiera hacer con respecto al caso. Y yo, él dijo, bueno, ellos están dispuestos a efectuar un arreglo por $15,000 con una multa de $10,000. Y los honorarios del abogado eran $15,000. Por eso yo debía $40,000 y entonces ahora parece que quieren otros 5,000.
Yo dije, ustedes conocen mi cuenta en el banco, dice que tengo $100 y quizás menos. Yo dije, ¿de dónde voy a sacar más de $40,000? Y yo dije, yo no tengo nada como colateral. Yo simplemente no tengo. Eso es todo. 9. Y él dijo, señor Branham, él dijo, así es el asunto. Si nosotros sometemos el caso a juicio, él dijo, no hay duda que nosotros podamos ganarle en el caso, él dijo, pero aquí está él. Nosotros podemos ganarle, porque aquí está. Porque usted firmó su nombre y ellos van a firmar que eso era suyo, aunque fue puesto en el banco a nombre de la campaña, de la iglesia de las campañas Branham. Y luego siendo una iglesia y en ninguna ocasión pudieron hallar un solo centavo que había gastado en mí mismo. Eso es la verdad. Dios lo sabe. Hay hombres sentados aquí ahora mismo que han estado conmigo por todo esto. No hubo ni un solo centavo que gasté en mí mismo. Todo fue para el reino de Dios en todas partes, cada cheque, todo lo demás. 10. ¿Pero ven eso? Pero eso no importa. Se suponía que era mío primero y luego de la iglesia, de las campañas. Ellos tenían una forma de hacerlo. Ustedes saben, toda clase de escapes que pueden formular. Así pues yo dije, bien, es que no lo haré. Y él dijo, bien, si ganamos el caso en esa forma, porque yo los declararé como regalos personales. ¿Ven? Yo lo declararé ante el gobierno como regalos personales. Y dijo, luego cuando haga eso, todo lo que sea sobre los $10,000 será como herencia. Y luego usted estará una vez más donde comenzó y lo van a examinar por otros 5 años revisando todo eso. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado El Absoluto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Absoluto. Párrafo 11. ¿Ven? Cuando uno escribe un cheque, eso pasa por medio de una central. Ahí toman una fotostática, una copia de ese cheque. Desde luego, yo también tenía todos los cheques que pasaron por allí. Así que dijeron, allí es donde lo van a agarrar a usted de nuevo. Y él dijo, otra cosa, señor Branham, si usted jamás es llamado por el gobierno de esa manera, bajo una investigación, no importa lo que usted haga a la vista del público, usted será un criminal. ¿Ven? Dijo que eso es todo. Entonces, pensé en este ministro bautista allá en el estado de Mississippi. Aquel hombrecito, una mujer dijo que él entró y la había insultado. Y aquel hombre trajo evidencia de todas partes del país y de todos lados. Él ni estuvo cerca de la ciudad días antes, ni ese día, ni en el día después. Al grado que el juez quería darle vuelta al caso y que él demandara a la mujer por escándalo. Él dijo, déjala ir. Y cuando eso fue puesto en una encuesta a través del país, ¿saben ustedes lo que sucedió? 75% del pueblo americano dijo, ¿a dónde hay humo, hay fuego? Y aquel pobre hombrecito, tan inocente como sería yo o cualquier otra persona, batallará con eso el resto de sus días, cuando en realidad no tuvo nada que ver con el asunto. Yo me sentí muy mal por un tiempo, al pensar que había puesto toda mi vida para el reino de Dios, para tratar de hacer, ¿ven?, que la gente pagaran sus impuestos y que hicieran cosas e hicieran todo lo que es correcto y hacer que los criminales llegaran a ser hombres correctos. Y luego que me hagan aparecer como que yo mismo
soy un criminal. Yo pensé, ¿qué cosa he hecho yo? Y luego comprendí, y yo fui a ver en la Biblia. Todo hombre en la Biblia, sin excepción, que alguna vez tuvo un oficio espiritual, si Satanás no podía disiparlo en lo moral o alguna cosa, lo atrapaba el gobierno. Regresen a donde quieran, desde allá. Moisés, Daniel, los jóvenes hebreos, Juan el Bautista, Jesucristo, que murió en alanos del gobierno por pena capital, Pablo, Pedro, Santiago el mayor, Santiago el menor, cada uno de ellos murió en manos del gobierno, porque así es. Todo gobierno es la silla de Satanás. Jesús así dijo, la Biblia lo dice, ¿ven? Todo gobierno es controlado por el diablo. Viene un gobierno que serví controlado por Cristo. Pero eso será en el milenio. Pero estos gobiernos ahora, no importa cuán buenos creamos que sean, sin embargo, en el fondo, ellos son dominados por Satanás. Estos reinos, él dijo, son míos. Yo hago con ellos lo que yo quiero. Yo te los daré si tú me adoras. Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Adorarás al Señor si solo a Él servirás. Y luego yo me desanimé. Mi esposa me está escuchando. Yo fui a casa y dije, no, Señor. Si yo lo debiera, yo lo pagaría. Yo no lo debo y yo no lo voy a pagar. Eso es todo. Yo dije, de todas maneras, ¿cómo lo puedo pagar? Así que yo fui a casa y yo dije, Meda, lávale las caras a los niños, prepárales la ropa, yo ya me voy. Yo dije, ellos ni siquiera, todo está muy enredado. Y yo dije, ¿qué he hecho? Dime. Y yo dije, sin embargo, yo, $40,000, vaya, tú no sabes lo que eso significa para mí. Y ella entró como haría una buena esposa. Dijo, yo dije, yo me voy. Ella dijo, ¿piensas que eso ayudaría? ¿Oraste ya sobre eso? Yo pensé, bien, quizás debo orar nuevamente. Regresé adentro y parecía como que él me dijo una escritura. Siempre queremos vigilar las escrituras, lo que Dios hizo al respecto. ¿Ven ustedes? Y un día le preguntaron a él, ustedes saben, tratando de acusarlo ante el gobierno. Ellos dijeron, ¿es correcto que nosotros los judíos libres paguemos tributos o impuestos a César? Él dijo, ¿alguno de ustedes tiene un denario? Dijo, ¿de quién es esta inscripción? Dijeron, de César. Dijo, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo pensé en eso. Abrí la Biblia en ese lugar, lo leí, pensé, verdaderamente, Señor, eso es correcto. Pero esto no pertenece a César, esto era tuyo, no era de César. Si fuera mío y yo tuviera que pagar más impuestos o algo, pues eso sería distinto. Esto pertenecía a César, pero esto es tuyo, ¿ven? Y esto no pertenecía a César para comenzar. Ustedes saben, él siempre tiene la respuesta en la palabra. Yo simplemente leí un poco más adelante y él dijo, mira, Simón, ¿no tienes un anzuelo en el bolsillo? ¿Ven? Tú siempre cargas un anzuelito y un hilo y yo acabo de hacer un depósito en el banco de peces hoy en la mañana, allá en el río. Tú sabes, dijo él, yo hice un depósito. Y el banquero ciertamente te dará lo que tiene.
Simplemente ve allá y lanza el anzuelo en el río. Y cuando lo arrimes a la orilla, abre su boca. ¿Ven ustedes? Y él te dará la moneda. No los ofendamos, no les traigamos ofensa. ¿Ven? Ve a pagarlo, Simón. Eso será por mí y por ti. Yo pensé, en verdad, Dios, tú tienes los bancos de peces y todo lo demás a través del país. Yo no sé cómo se hará. 18. Pero nosotros fuimos. Tengo a los hermanos aquí mismo en la iglesia que firmaron conmigo la nota. Entregué la irrita y recibí los $40,000 y pagué todo. Fui a casa. Yo quería saber si de la forma en que escribí el cheque vendrían alguna otra vez contra mí. Yo dije, esto es para decir que soy libre de todo impuesto. El que endose eso seguramente van a estar en problemas después de eso. Seguí llamando al banco para ver si lo cambiaban. Y por fin Bot me dijo, Billy, lo han hecho. Y yo entré y abracé a mi esposa. Yo dije, querida, estoy libre. ¡Qué emoción es estar libre! Y así que ahora lo puedo pagar. Me hicieron muy fácil el asunto. Lo puedo pagar a $4,000 por año. Ahora, amigos, yo ya no puedo estar de holgazán. Tengo que salir a buscar trabajo. Entonces yo me tomará 10 años para pagarlo. Y si él, Jesús, no viene, y cuando él venga, entonces todas las deudas quedan saldadas de todas maneras. ¿Ven ustedes? Pues entonces así que espero que todos ustedes, yo, sus oraciones. Y esta noche continuaré con algo relacionado a eso. Pero sus oraciones son las que me ayudaron. Muchas gracias. Dios les bendiga. No importa en dónde estemos. Nunca podré olvidar eso. Esta noche, Dios mediante, deseo dar a conocer algunos de los hechos que conozco. Vengan. Ahora recuerden, señores, ¿qué hora es? Ahora tratemos de, creo que tienen un horario completo para el resto de esta semana. Y el lunes es el servicios hoy y esta noche y el lunes. El lunes por la noche es el servicio de vigilia. Y entonces eso les da el martes, el día de Año Nuevo. Si usted es de afuera de la ciudad, tienen ese día para regresar a casa. Y tendremos algunos ministros muy finos aquí para esa reunión. Nosotros un gran grupo de oradores muy finos. Y todos estarán hablando en intervalos hasta la medianoche. Y algunas veces toman la Santa Cena. Si está en línea, no sé si la estarán tomando en esta ocasión o no. Tal como mientras están haciendo un alboroto y gritando y disparando y bebiendo y tanta cosa, estaremos celebrando la Santa Cena. Amén. Comenzaremos bien el Año Nuevo con la Santa Cena. Párrafo 20. Ahora, todos están invitados. Y yo espero que ustedes, que el Dios del cielo les conceda la oportunidad de quedarse si pueden. Ahora, antes de abordar la palabra, quiero decir esto también, que ciertamente agradezco a esta iglesia, a sus miembros, por este traje tan fino que me han comprado. Muchas gracias. Eso significa tanto para mí. Todas sus tarjetas y cosas durante la temporada de la Navidad y los regalos que enviaron a la familia, yo eran innumerables para mí. Y las cositas que no podrían tocar el lugar en mi corazón. Nada podría hacerlo así, pero lo hicieron al saber que vienen de ustedes. Y así que algunos me enviaron sus regalos de Navidad en efectivo y algunos enviaron, como por ejemplo, un hermano me envió una cartera y una que él mismo había hecho con mi nombre en ella y una pluma a través de la cual se puede ver y llené la oración del Señor en ella. Y o cosas como esas, eso solo nosotros las apreciamos. Mi esposa y yo y los niños deseamos decirles muchas gracias. Es tan poquito, pero les diré esto.
Esta es la palabra más grande que yo pienso que alguien pudiera decir. Dios les bendiga. No hay nada que pudiera ser más grande. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Absoluto Servicio, realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1963. Continuamos con la lectura, párrafo 21. Dice: ahora y a estos hermanos aquí en la iglesia que me compraron ese rifle. Yo me he puesto el traje, pero no podría traer el rifle aquí a la iglesia. Pero realmente fue entonces, sí tendrían algo en contra mía, ¿no es así? Así que yo ciertamente les agradezco, mis hermanos. Y yo iba a leer sus nombres en un pequeño, pero uno de los hermanos me vino a ver ayer y dijo: oh, no me dé las gracias a mí, hermano Branham. Eso le quitaría todo el gozo. Ven, entonces pensé, tal vez los demás van a pensar la misma cosa, pero yo tengo sus nombres. Me los escribieron a máquina. Siempre lo recordaré y que el Señor les bendiga grandemente. Ustedes saben cómo tomo mi descanso y me siento allá en mi cuarto de trofeos y revivo todo aquello. Cuando me pongo tan nervioso y no puedo seguir más, entonces me pongo a pensar en algún viaje de cacería que efectué en alguna parte o de alguna otra parte donde fui de pesca. Yo agradezco todo eso. Dios les bendiga. Párrafo 22. Ahora, ¿pudiéramos inclinar nuestros rostros por un momento mientras nos acercamos a la palabra? Estoy seguro que aquí hay demasiadas peticiones de esta mañana para poder enumerarlas todas ahora mismo. Así que me pregunto, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, su petición especial, si usted la mantiene en su corazón y levanta sus manos y dice: Dios, tú sabes en qué estoy pensando ahora mismo. Párrafo 23. Señor Jesús, tú ves cada mano y tú sabes lo que hay detrás de ella. Debajo de esa mano está una petición, y nos acercamos ahora reverentemente hasta el trono del Dios viviente, esa gran perla blanca que se extiende a través del espacio del tiempo, donde Jehová Dios se sienta, y la sangre de Cristo está sobre el altar, y nosotros hablamos a través de esa sangre por medio de aquel que dijo: lo que pidiereis al Padre a mí en mi nombre, os será concedido. Dios, ¿no escucharás esta mañana y contestarás sus peticiones? Yo ofrezco mi oración con la de ellos este día que tú le concedas. Aquí hay pañuelos colocados, Señor, que son de los enfermos y afligidos. Y somos enseñados en la Biblia que tomaron pañuelos y delantales del cuerpo de San Pablo. Y estos fueron colocados sobre los enfermos y los malos espíritus salían de ellos y las enfermedades se iban. Y Padre, como hemos conocido por mucho tiempo y seguramente lo sabemos, que nosotros no somos San Pablo. Pero a pesar de todo, sentimos que no fue San Pablo, fue el Cristo que estaba en él. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, según la Escritura. Ahora, esta gente, Señor, cree que si le pedimos a Dios y llevan estos pañuelos y los colocan sobre sus enfermos, que ellos sí recobrarán. Y luego que así sea, Señor, cuando estos pañuelos sean colocados sobre los enfermos. Como fue dicho en una ocasión, Israel estaba saliendo en la línea del deber, caminando hacia la tierra prometida, y el Mar Rojo les cerró el camino mientras iban en la línea del deber. Pero Dios miró a través de la columna de fuego con ojos airados, y aquel mar tuvo miedo e hizo retroceder sus olas, sus aguas, e Israel pasó por tierra seca hacia la tierra prometida. Ahora, Señor, míranos hoy a través de la sangre de Jesús. Y tú ves este acto de fe que estamos haciendo aquí esta mañana, y que Satanás tenga miedo que se haga a un lado, y que cada uno de estos peregrinos que están presentes, y sobre los que se pondrán estos pañuelos, que el camino sea abierto, la enfermedad sea apartada, y que ellos puedan continuar hacia la tierra prometida, siendo guiados por el Espíritu Santo, la columna de fuego. Concédelo, Señor. Ahora bendice los servicios, las palabras, el contexto, la lectura, y que el Espíritu Santo tome la palabra esta mañana y dulcemente la trace a cada uno de nosotros, Señor, mientras nos acercamos a algo tan grande y tremendo que no sabemos qué es. Nuestros corazones son conmovidos en una manera extraña, Señor. Y rogamos ahora mientras nos acercamos reverentemente a ti y tu palabra que tú nos interpretes el significado, pues la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 25.
Ahora esta noche no se olviden el tiempo. ¿Qué tiempo es? Y ahora esta mañana deseo que abran conmigo los que tienen sus Biblias o anótenlo si lo desean. En las Escrituras, de donde deseamos hablar por unos momentos en el libro de los Hechos. Quizás leamos dos o tres lugares. Primero, Hechos 26, 15. Hechos el capítulo 25 y el versículo 15 para comenzar. Luego deseamos leer Hechos 23, 11 y pueden añadir a esto si lo desean. Yo probablemente no tendré tiempo para leerlo. Filipenses 1, 20. Todo se trata del mismo tema, las mismas palabras. Párrafo 26. Ahora, en el libro de los Hechos 26, 15, nosotros dice de esta manera. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten y se convierten a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Nuevamente en Hechos 23 y el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén. Así es necesario que testifiques también en Roma. Que el Señor añada sus santas bendiciones a la lectura de esta santa palabra tan misericordiosa que tenemos ante nosotros. Amén. Párrafo 27. Ahora, yo estaba escuchando a un hombre hablar o enseñar no hace mucho y él usó la palabra absoluto. Y yo pensé, esa es una palabra muy buena. Yo la oigo usar con tanta frecuencia. Absolutamente. Eso es. Y busqué en el diccionario Webster. Según Webster, es perfecto en sí mismo, sin límite en su poder, principalmente lo definitivo. Y lo definitivo es el amén. Eso es todo. Un absoluto es lo ilimitado en poder. La palabra absoluto es perfecto en sí mismo. Eso es todo. Eso lo concluye. Y yo pensé, esa es una cosa gloriosa. Esa es una palabra maravillosa. Y ahora, una palabra es un pensamiento expresado. Primero, tiene que ser un pensamiento y luego llega a ser una palabra porque no, uno no habla sus palabras sin pensar. Párrafo 28. Cuando hablamos en lenguas, no tenemos pensamiento. Es Dios apoderándose de los pensamientos. Es el pensamiento de Dios usando nuestros labios. Nosotros no pensamos o sabemos lo que estamos diciendo cuando estamos hablando en lenguas. Si el hablar es inspirado, cuando uno interpreta, uno no sabe lo que está diciendo. Uno solamente lo dice. Eso es todo. Ven, ese es Dios. Y al profetizar, uno no está usando sus pensamientos. Es Dios, porque uno dice cosas que normalmente uno no pensaría en decir. Ven. Párrafo 29. Pero la palabra absoluto es lo definitivo y por lo tanto yo pienso que cada uno debe tener algo definitivo. Y detrás de todo gran éxito que se ha logrado ha habido un absoluto. No importa lo que fuere, ha tenido un absoluto detrás de ello. Y para que toda persona pueda lograr algo, primero debe tener el absoluto. Y esa es la salida final después de haber estado en esto, aquello y lo otro, hasta que uno llega a ese absoluto o el amén, o lo definitivo de lo que uno tiene algo a lo que uno se tiene que amarrar, en otras palabras. Ese es el poste final de amarre de todo éxito. Es
en alguna parte, quizás dé muchas vueltas a través de muchas cosas distintas hasta que llegue a ese poste de amar, pero allí es el amén de todo ello. Amén. Párrafo 30, por último. Debe haber una cosa como sea, como esa. Uno no puede continuar por la vida sin tener uno. Usted, cuando usted se casó, tuvo que haber algo que dio vueltas por su mente hasta llegar a esa poste de amar. Y debiera haber sido amor para su esposa o su esposo. Bueno, quizás ella no es tan hermosa como la esposa de Juan. O ella, bueno, ella no es todo aquello. Pero hay algo en cuanto a ella que usted le impresiona a usted. Usted dice, ella quizás no sea tan bonita como la otra. O quizás no sea tan guapo como la otra. Pero allí debe haber un absoluto que esa persona es diferente. Y allí es de donde usted se agarra. Y si eso no existe, es mejor que usted no se case. Ese poste de amarre es absoluto. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando esta tarde el mensaje titulado El Absoluto. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el absoluto. Párrafo 31. Podemos pensar en mucho en la Biblia que tuvieron absolutos, o cómo pudiéramos seguir esa corriente a través de la Biblia y aún estar aquí por 2 semanas y ni siquiera tocar la superficie. Pensáramos en los absolutos en la Biblia, por ejemplo. Permítanme solo hablar de uno o dos, solo ilustrarlos. Miren a Job ahora, él tenía un absoluto. Todo le salió mal a ese hombre, un hombre justo. Ahora, seríamos muy atrevidos al decir que él no era justo, porque Dios dijo que lo era. No había nadie en la tierra como Job. Él era perfecto a la vista de Dios y él lo sabía, porque él tenía algo definitivo, él tenía un absoluto. 31. Cuando todo parecía estar en contra, le agarró la enfermedad. De amigos podrían haber dicho, ahora allí lo tienes, Job. Eso prueba que tú estás pecando, tú estás cerrado. Y luego llegaron los obispos, los llamaban los consoladores de Job. Y en vez de consolarlo, ellos no venían nada en su vida, sino el pecado, por cuanto Dios había lidiado con él en la forma en que lo había hecho. Y sus hijos murieron, su propiedad fue quemada, todo le salió mal y aún su propia vida estaba en peligro. Sentado en ceniza estaba, lleno de sarna desde la corona de sus pies, perdón, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y aún su dulce y encantadora compañera, la madre de aquellos hijos, dijo: deberías maldecir a Dios y morir. Pero aún con todo eso, Job tenía un absoluto. 33. En tiempo de enfermedad, si solamente pudiéramos amarrarnos a ese absoluto. Job sabía que había hecho todo conforme al plan de Jehová y él tenía fe en lo que había hecho porque así lo había requerido Jehová. Si tan solo pudiéramos hacer eso, Jehová requeriría un holocausto por su pecado y Job no solo por sí mismo, pero por sus hijos había ofrecido un holocausto y eso era todo lo que Dios requería. Usted podría decir, ¿cómo quisiera yo que eso fuera todo lo que él requeriría hoy? Es menos que eso, solamente fe en su palabra. Y usted, si usted hace de su palabra su absoluto, usted puede amarrar su alma a toda promesa divina de la Biblia. No importa cuán duro den las olas alrededor de usted, usted sigue amarrado su absoluto. 34. Y él se mantuvo firme cuando sus consoladores le dijeron, tú has pecado. Él sabía que no era así, él era justo, pues él había obedecido las ordenanzas de Jehová. Y cuando el hombre vino y dijo, tus hijos están muertos, otro vino y dijo, todos tus camellos se han quemado y bajó fuego del cielo. Y bajó fuego del cielo. Fíjense en qué argumento tenían sus molestadores. ¿Ves? El fuego bajó del cielo. Ahora, Job, eso prueba, eso no prueba nada. Ahora, él no hubiera herido así a tus hijos. Job, tú eres un hombre justo, pero Job dijo, yo sé que he hecho lo correcto. Él se mantuvo firme. Él tenía algo con qué anclarse. Eso es.
Él lo había aceptado, él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado que hiciera y él estaba absolutamente seguro. Muy bien. 35. Luego, cuando él llegó a ese lugar donde ese absoluto se mantuvo firme, luego finalmente él comenzó a sentir que la cuerda se ponía tensa, la cual había estado floja, moviéndose de un lado a otro, pero comenzó a ponerse tensa y el espíritu vino sobre él y él se puso de pie, siendo un profeta, y él dijo: Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Ven, él se había amarrado a su absoluto. Él había estado en contacto. Él sabía que Alda hecho lo correcto. Y algún día él tenía que llegar a ello. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel y en mi carne he de ver a Dios. Él entonces sabía, entonces su absoluto estaba anclado. 36. Abraham, un absoluto, venía de Babilonia, de la torre, y él, para entrar a Sinar y allá donde estaba peregrinando con su padre, y quizás era un granjero, pero un día allá en el desierto, quizás recogiendo moras en alguna parte, o iba a matar un animal por su carne. Y allí en alguna parte Dios le habló cuando ya tenía 75 años. Y él era, y su esposa, Sara, teniendo ella 65, estaban sin hijos, no tenían ni un hijo. Luego Dios le dijo: Tú vas a tener un hijo por Sara, pero para que esto suceda, tú tienes que separarte. 37. Las promesas de Dios son siempre bajo condición. Uno debe. Absolutamente, no importa cuán fundamental usted sea con la promesa, siempre es bajo condición, como pudiéramos pararnos aquí y hojear por la escritura, para adelante y para atrás por horas, ¿ven? Viendo que la condición es la que significa algo. Uno puede ser tan fundamental como quisiera ser, pero está bajo condiciones por la promesa, predestinación, etc. 38. Note, ahora. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué cosa más horrible sería encontrar un mundo civilizado, un hombre de 75 años con una mujer de 65 y habían vivido juntos desde que eran jóvenes, porque ella era su media hermana y ahora iba a tener un niño por medio de ella? Pero él tenía un absoluto, no había nada que lo iba a mover. Y cuando en el primer mes no sucedió, su absoluto se mantuvo firme porque él sabía que había hablado con Dios. El segundo mes, segundo año, 10 años, 25 años más tarde, cuando él tenía 100 y Sara tenía 90, su absoluto todavía se mantuvo firme. 39. Y la Biblia dice, cuando se escribió su obituario, dijo, Abraham no dudó la promesa de Dios por incredulidad, más bien se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Por qué? Jamás ha pensado usted por qué. Él estaba absolutamente positivo y la única cosa que tenía que hacer era separarse de su pueblo y Dios nunca lo bendijo hasta que lo hizo. Él se llevó a su papá, el papá murió, él se llevó a Lot y cuando después que Lot se separó de Abraham, entonces Dios vino a él, dijo, ahora camina a través de esta tierra, obediencia, promesa bajo condiciones, siempre van con Dios y su palabra. 40. Ahora, vean, tomemos a Moisés, Moisés el profeta y siervo fugitivo que Dios había criado y lo había educado en el palacio de Faraón. Y Moisés salió con su entrenamiento teológico y fue el primer hombre. Él lo mató. Allí se produjo el primer defecto. Y Moisés estaba muerto de miedo porque él no tenía un absoluto. Solo tenía el testimonio de su madre de su nacimiento. Él era un niño extraño. Él solo tenía la palabra de su madre al respecto. Él tenía los pergaminos que Dios había, tal vez lo habían escrito en el papel en algún lugar, lo cargaban con ellos, que Dios iba a visitar a sus hijos. Él sabía que ese era el tiempo, así como nosotros hoy sabemos que algo está por suceder. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Absoluto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 41 dice: Hermana Reina, por favor, párrafos 41 al 50.
Amén. Amén. Disculpen. Párrafo 41. Amén. El absoluto. Párrafo 41. Ahora, Moisés sabía que ese era el tiempo, y él sabía que él fue escogido para eso, pero él no tenía un absoluto, ¿ven? Y un día en la parte de atrás del desierto, cuando él ya había perdido la visión, Dios se le apareció en una zarza ardiente y dijo: Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he oído su clamor y llanto por esos capataces maltratándolos, y yo me he acordado de mi promesa. Yo he descendido para liberarlos. Ahora ve tú a Egipto. Oh, hermano, dijo Moisés quejándose, dijo, yo no hablo muy bien. Mi manera de expresarme no es muy buena. Ellos no me creerán. Él dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, una vara. Él dijo, échala al suelo. Se tornó en una serpiente. Dijo, levántala de la cola. Se volvió de nuevo en una vara. Él le estaba dando seguridad, una vindicación. Cuando Dios da un absoluto, él siempre da una vindicación de ese absoluto. Amén. Luego Moisés, cuando estaba allá, y él tiró la vara ante los magos y Faraón, y los magos vinieron y también tiraron su vara. Moisés no corrió y dijo, oh, bueno, yo estaba errado, yo era un truco barato de magia y tal vez yo estaba errado. Pero él sabía, él estaba seguro que él se había encontrado con Dios y se quedó quieto. Digamos que él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. También Jod había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. Moisés había seguido sus mandamientos. Entonces quédese quieto y vea la gloria de Dios. Moisés estaba atado a su absoluto, a su comisión, y él se quedó quieto. Y cuando lo hizo, su serpiente se tragó a las demás serpientes. ¿Ven? Él estaba atado a ese absoluto. Dios dijo, cuando tú liberes al pueblo, nuevamente me adorarás en esta montaña. Amén. ¿Y cómo tratará él? ¿Y cómo tratará el enemigo de toda manera posible para tratar de apartarlo a usted de ese absoluto? En lo que salían de Egipto, fueron arrinconados en un lugar angosto, frente al Mar Rojo, con montañas a cada lado. Vinieron por un valle y allí estaba el Mar Rojo. No había cómo escapar por los cerros. No había cómo escapar de esta manera. Y el ejército de Faraón venía de este lado. ¡Qué lugar más tremendo para estar parado! ¿Ven cómo el diablo los pone en una situación en donde no saben qué hacer? Pero recuerden, si están atados al absoluto, eso basta. Moisés sabía que Dios le había prometido, me adorarás en esta montaña cuando los liberes. Y yo he descendido por medio de tu mano para liberarlos y colocarlos en aquella otra tierra. Él se mantuvo con eso. Y Dios envió un viento del este y separó las aguas hasta lo profundo del mar. Y ellos cruzaron sobre tierra seca. Un absoluto. 44. ¿Cómo podríamos pasar por las escrituras? Daniel, su absoluto. Sadrach, Mesach y Abednego, su absoluto. David, su absoluto. Todos, absoluto. Pablo también tenía uno, del cual estamos ahora leyendo. Él tenía un llamamiento centrado en Cristo, y eso era su absoluto. Por eso él no temía lo que fuera a decir Agripa. Parado allí, como sabemos, Agripa era un judío. Y entonces cuando él estaba parado allí ante aquellos reyes y demás, Dios ya le había dicho que él se pararía allí,
Así que él tenía un absoluto y él relató exactamente la visión celestial. Él dijo, yo no fui deshonroso a ella. Yo fui, no la juzgué mal, yo no me comporté mal. Pero él se aferró y no fue desobediente. Él lo llevó a cabo al pie de la letra, pues era un absoluto. Y cualquier vida centrada en Cristo, ese es su absoluto. Ahora, desde que se encontró con él cara a cara en el camino a Damasco, eso fue, significó tanto para Pablo. Ahora recuerden, él antes era un erudito. Él era un hombre poderoso en las escrituras, pero no tenía ningún poste de amarre más que el Sanedrín que le respaldaba y un diploma de un gran maestro. Él era un gran hombre en su campo, pero estaba esperando. Lo único que tenía su absoluto solamente podía ser tan fuerte como era su organización. Eso era lo más fuerte que él podía ser. Y él estaba trabajando fielmente a eso. Y estaba tomando a cristianos y atándolos y destruyéndolos. Y aún apedreó a Esteban. 46. Yo pienso que más tarde en su vida, la razón de que él subió a Jerusalén cuando el profeta le dijo, no vayas allá, Pablo, porque cadenas y prisión te están esperando. Y Pablo dijo, yo lo sé, pero no solo estoy subiendo a Jerusalén como testigo, pero voy allá y estoy listo para morir por Jesucristo. Porque él sabía lo que había hecho y su ambición era sellar su testimonio con su propia sangre. Morir como mártir, porque él mató a uno de los mártires de Dios. Y ahora él estaba camino a Damasco con toda su educación. Estudió bajo ese gran maestro Gamaliel y cómo fue que había sido instruido en toda la religión judía. Y sin embargo, con todo eso, él era aún tan débil y no tenía la habilidad de poder hacer ciertas cosas. Y de repente apareció una luz y un rugido, tal vez en un trueno, y él fue tumbado y cayó a tierra. Y él, cuando él miró hacia arriba, allí estaba una gran luz brillando que le cegó los ojos. ¿Y qué cosa más extraña era esa? 47. Nadie más vio la luz, solamente Saulo. La promesa era tan real para él, hasta que le cegó los ojos. Él no podía ver. Estaba totalmente ciego con la columna de fuego brillándole directamente en la cara. Y él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Levántate y ve a Damasco, y allí uno te será enviado. Luego, cuando él se levantó de allí, y había uno, un profeta allí, un profeta allá, en la ciudad que vio una visión, mientras estaba orando, y él vino. Ananías vino y llegó a donde estaba Saulo, impuso sus manos sobre él, y él fue sanado por sanidad divina. Entonces se levantó, fue bautizado, lavándose de todos sus pecados, invocando el nombre del Señor. Y entonces él tuvo un absoluto. Él nunca fue el mismo después de eso. Él fue directamente de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de edificar aquello que antes había tratado de destruir. Amén. 48. Como la nación, como el mundo cristiano, esta mañana necesita esa clase de absoluto. Aquellos con sus credos y tradiciones han tratado de, con la doctrina del hombre, de descalificar la palabra de Dios, de ser la misma ayer y hoy y por los siglos. Ellos necesitan un absoluto, una experiencia como la del encuentro camino a Damasco.
el Dios viviente, quien puede sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios, un absoluto genuino. Pablo sabía que algo había pasado. No había nadie que le podía quitar eso a él. Ninguna otra cosa importaba. Él estaba atado y eso era todo. No importa qué venía, él sabía que estaba atado con una vida centrada en Cristo. Oh, la vida que él había vivido era una vida distinta. Amén. 49. Ahora recuerden, él había sido un hombre religioso. Y para algunos de ustedes aquí esta mañana, y yo sé que ustedes se dan cuenta que esta cinta que se está grabando será escuchada en casi toda nación bajo el cielo, alrededor del mundo. Y algunos de ustedes que están aquí presentes, y algunos de ustedes que están allá, donde las cintas serán tocadas en otras naciones por un intérprete, entregando esto a las tribus de África, allá con los hotentotes, y en todo alrededor, y a ustedes líderes religiosos, que solamente han obtenido una educación de la Biblia, la han obtenido de un punto de vista histórico, y quizás pueden explicar todas estas cosas, pero si ustedes no tienen un absoluto, si no tienen una experiencia, y si esa experiencia que usted dice que tiene lo hace a usted negar hoy que toda palabra de esto no es fiel para la iglesia como siempre ha sido, y ustedes están confiando en su título de licenciatura en letras o lo que puedan tener, si están confiando en los pensamientos de su organización, que diría, los días de los milagros han pasado y no tenemos sanidad divina hoy, y el bautismo del Espíritu Santo como lo recibieron en el día de Pentecostés no es para el día de hoy. Si eso es todo lo que usted tiene, mi precioso hermano, hermana, usted necesita una experiencia como la del camino a Damasco. Usted necesita encontrarse con el Dios viviente, en donde usted, que no sea solamente un pensamiento místico en su mente, no algún escalofrío, no alguna clase de sensación, pero una enseñanza y una experiencia de un real y genuino. 50. El mismo Jesús que caminó en Galilea está vivo hoy y vive para siempre. Y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Un absoluto que usted no tiene que tomar lo que otra persona ha dicho. Usted lo sabe por sí mismo. No alguna sensación. Y si la sensación que usted ha tenido, y si alguien podría haber sido una sensación genuina de la Biblia, y alguien trató de explicarlo, apartándolo de usted, diciendo que esas cosas eran para otro día, tengan cuidado. Es cierto, tengan cuidado. Pero hay una manera de saber. Pruébenlo con la palabra. Ese es el plano. Si se construye la casa distinta al plano, el contratista tendrá que derrumbarla y reconstruirla, pero tiene que ser según el plano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: el absoluto servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Vamos a continuar con la lectura. En el párrafo 51 dice: no importa cuál sea su experiencia, si algo dentro de usted le dice que la Biblia no está correcta, que el poder de Dios, los apóstoles, profetas y maestros y pastores y los dones del Espíritu no son los mismos que eran cuando fluyeron a través de aquellos apóstoles en Pentecostés, entonces hay algo errado con su absoluto. Está atado a un credo denominacional en vez de la Biblia de Dios. Cuando él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca fallará. Fíjese cuál es su absoluto. Usted puede estar absolutamente seguro que está en buen compañerismo con el pastor y puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo con el prevíspero del distrito. Puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo con el obispo o con algún otro hombre grande en su iglesia. Pero si usted no está, si su absoluto no es Jesucristo, porque sobre esta piedra colocaré mi absoluto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
la revelación espiritual de quién es Él y conocerle. Muy bien. Párrafo 52. Oh, ahora cuando usted llegue a ser como Pablo y tenga el mismo absoluto que tuvo él, una vida centrada en Cristo es una vida distinta a lo que usted antes tenía y puede ser una vida muy religiosa la que usted vive. Oh, yo he oído a la gente decir, ahora, ellos son muy religiosos. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Yo he visto muchas religiones muy devotas, muchas veces más sinceros que lo que profesa la gente cristiana hoy. 53. Cuando una madre puede tomar a su pequeño y gordito, niñito negro, como así de largo, y tirarlo a la boca de un cocodrilo por amor de su Dios, yo me pregunto, ¿qué tan sincero es el cristianismo? Cuando un hombre puede afligirse a sí mismo a tal grado que se engancharía mis anzuelos en su carne de esa manera, colgando con bolsas de agua, jalándole hacia abajo así, y caminar a través de un fuego ardiente desde aquí hasta el extremo del tabernáculo, de acá para allá, y luego, y fuego blanco abanicando de esa manera, por sacrificio a su Dios, un ídolo allí con ojos de rubí, etc. Y me pregunto, ¿a dónde está el cristianismo? Así que no piensen que es sinceridad. Sinceridad no es la cosa. Sinceridad está bien si está colocada en la cosa correcta. Amén. Párrafo 54. Como el médico recetando medicina, él le puede dar a usted arsénico, sinceramente, y él le puede dar a usted ácido sulfúrico. Sinceramente, a usted le pueden surtir la receta erradamente y usted tal vez la tome con sinceridad, pero eso no le salva la vida. Ven, no, señor, usted tiene que saber lo que está haciendo. Y cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, no me importa qué es ni cuánto tiempo ha existido, sigue estando errada. 55. Pedro les entregó la receta eterna en el día de Pentecostés. Él dijo: Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta receta es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aun cuantos el Señor Dios llamare. Correcto, es una receta eterna. Ahora, algún farmacéutico charlatán podría tomar eso y matarlo a usted. Ven, ciertamente, ustedes saben, hay suficiente veneno en una receta para matar al germen. Y el médico sabe exactamente cuánto puede aguantar su cuerpo. Si le pone veneno de más, eso lo mataría a usted. Y si no tiene suficiente veneno, entonces, ¿qué haría? No le haría ningún bien tomar la medicina. Él sabe cuánto puede aguantar su cuerpo. Ahora, y así es la receta de Dios. No importa cuánto. Otra persona pueda decir que debe ser hecho de esta manera o de aquella manera. No lo crea usted. Cuando usted siga la palabra exactamente al pie de la letra, eso es correcto. Agárrese de eso. 56. Ahora, tenemos a aquellos que dicen que uno tiene que ser rociado. Tienen aquellos que dicen que uno debe usar los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay tal cosa en la Biblia. No hay ni un lugar en la Biblia donde alguien haya sido bautizado en otra forma que no fuera en el nombre de Jesucristo. Ese es un dogma que fue añadido por la Iglesia Católica Romana y ha venido corriendo por medio de tradiciones. Tocaremos en esta noche. 57. Pero noten que en medio de todo eso, la receta permanece. Por eso es que tenemos tantos niños enfermos, porque no están escuchando lo que ha dicho el doctor, el absoluto. Cuando usted se ha atado a eso, eso es, esa es la palabra de Dios. Ella no puede fallar. Una vida centrada en Cristo, muy religiosa, pero no está centrada en Cristo. Muchos de nosotros tenemos eso hoy en día. Y cuando usted obtiene esta vida centrada en Cristo, lo hace hacer cosas que normalmente usted no haría. Lo hace actuar distinto de lo que normalmente actuaría. No quiere decir que actuaría de una manera ridícula. Yo quiero decir actuar en el espíritu, algo que es real, algo que es genuino. Y cuando usted ve a alguien actuando de una forma ridícula, usted sabe que ellos solamente están fingiendo algo. Ellos solamente están tratando de personificar la cosa genuina.
Cuando ustedes ven un dólar falso, recuerden que hay un dólar genuino de donde se copió. Bien, cuando ustedes vean algo falso, es absolutamente una copia de algo que es real. Es algo que es una copia de lo genuino. 58. Noten, le hace hacer cosas que usted normalmente no haría. Es algo, usted está muy seguro. Usted está muy seguro de esto cuando usted obtiene este absoluto. Usted está seguro de ello. Usted no toma lo que la experiencia de alguien más. Por eso es que la cristiandad ha llegado a ser como niños en la Biblia y no, perdónenme, niños pequeños en la escuela. Ellos tratan de copiarse el uno al otro. Y si ese chico está errado, todo está errado. Ven, todo el grupo estaría errado. Oh, hermano, no copie. Encuéntrense usted mismo con él. Párrafo 59. Un buen amigo mío, parado allá atrás, es un viejo, es un hijo de un amigo mío, un amigo de toda la vida, el pequeño Jim Pugh. Bien, su papá y yo crecimos juntos en la escuela. Y oh, qué hombre tan fino el pequeño Jim. Y yo estábamos orando constantemente que Jim grande llegue a ser un cristiano, un verdadero creyente. Y el pequeño Jim y yo estábamos hablando ayer acerca de cómo podemos ver a Dios en el bosque y cómo lo vemos en la naturaleza. Allí es donde usted lo halla a él, porque él es un creador y él está en su creación. Y yo recuerdo, Jim y yo solíamos queríamos ir de cacería. Y cuando se oscurecía, pues solíamos ir allá, tomábamos nuestras bicicletas y nos íbamos aquí por esta calle, muertos de miedo de pasar por el cementerio después de que oscurecía. Luego íbamos y nos comprábamos una nieve. Párrafo 60, por último. Y a Jim le gustaba jugar billar. Ahora nosotros apenas éramos unos niños de 10, 12, 14 años de edad. Y luego a Jim le gustaba leer los libros de cacería y de cazar con trampas. Y yo me pasaba el tiempo soñando de tales cosas. Ven, ¿cómo? Y ahora algunos de los muchachos me pueden ver. Y yo veía una casucha de pe pequeña por allí. Y yo solía decir, vaya, esa sería una buena casucha para tenerla en las montañas. Y yo siempre soñaba que algún día yo tendría una casucha allá en las montañas, un montón de perros y algunos rifles. Yo siempre pensaba, si yo pudiera ser dueño de un rifle 30-30 en algún tiempo de mí, pensaba, ¿cómo podría ser posible que yo llegara a ser un dueño de un rifle 30-30? Y el otro día, estando parado, observando en mi pared y viendo allí algunos de los mejores rifles que se pueden comprar, yo pensé, ¡sublime gracia! Yo pensé, yo me entrenaré a disparar y disparar bien, y luego quizás algún tiempo para obtener. Tomaré un viaje a las montañas, algún buen cazador me llevará solamente porque él quizás desearía proteger de su vida de algún oso furioso, quizás él no está muy seguro, algún hombre rico. Me llevaría, solamente me llevaría con él, como un guardaespaldas. Tal vez algún día yo pudiera cazar en África como un guardaespaldas. Si tan solo me pudiera entrenar, esa es la única cosa que yo puedo hacer, es entrenarme para ser bueno, seguro al disparar. Oh, y yo pensé, Dios, piensa en eso, tú me has permitido cazar por todo el mundo. ¡Qué cosa más maravillosa! Jim solía sentarse y leer el libro y yo dijo, Jim, él dijo, a mí me gusta leer sobre eso. Yo dije, Jim, eso es lo que otra persona ha hecho. Yo quiero hacerlo por mí mismo. Yo deseo la experiencia. Cuando yo vine a Cristo, yo no pude basarme en la experiencia de otra persona. Yo mismo lo deseaba. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Absoluto Servicio, realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el absoluto. Se leía el llanero solitario de Saint Grey. Le rompía dos o tres escobas a mi mamá, cabalgando alrededor de la casa cuando andaba en ese caballo de escoba. Yo leí la historia del llanero solitario y cómo él trajo justicia al lugar llamado Big Bend. Luego yo leí la historia ficticia de Tarzán y los monos de Edgar Rice Burroughs. Mamá tenía una vieja alfombra de piel,
una alfombra de piel de foca o algo así que la señora Warren le había dado después del incendio. Y estaba puesta en su habitación. Yo me llevé esa alfombra. Mamá no sabe que el viento no se la llevó. Y yo la llevé afuera y la hice pedazos y me fabriqué un traje tipo Tarzán. Y me senté en un árbol. Yo viví la mitad de mi tiempo en un árbol, en ese traje de Tarzán, por cuanto yo había visto lo que él hizo. Yo también lo quería hacer, pero un día, por la gracia de Dios, me agarré del libro real, la Biblia. Mi canto y mi historia ha sido ser como Cristo en esta tierra. Yo deseo ser como Él. Yo no deseo ser un obispo o algún hombre grande en la iglesia, algún papa o algún sacerdote. Yo deseo ser como Jesús. 62. Un absoluto lo hace a uno diferente. Hay algo en eso de leer su palabra y algo en su corazón anhela ser como Él. Usted tiene esa certeza. Es como el absoluto para el Cristo. El absoluto para el cristiano es como el ancla en el barco. Sí, usted debe tener un absoluto. Y si Cristo es su absoluto, es como el ancla cuando el mar está muy agitado y el barco está casi a punto de hundirse. Y uno, la única esperanza que uno tiene es de agarrar la ancla. Y luego, si el barco se está meciendo, ¿ven? Si el ancla mantendrá fijo el barco. Ustedes saben, tenemos un himno. No recuerdo el nombre del autor ahora, pero mi ancla está fija. 63. Como el niñito, como hemos pensado muchas veces, que volando el papalote, uno no veía nada, pero él detenía el hilo y pasó por allí un hombre y dijo, ¿qué estás haciendo, hijo? Él dijo, estoy volando mi papalote. Él dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, el hilo. Dijo, ¿dónde está el papalote? Dijo, yo no lo veo. Bien, ¿cómo sabes tú que estás volando un papalote? Él dijo, yo lo puedo sentir, está tirando, ¿ven? Al final de ese hilo había un absoluto. En su pequeña manera, aquel papalote era su absoluto. Entonces él podía decir que estaba volando un papelote, aunque no lo podía ver, pero él estaba agarrado de algo. Lo tenía agarrado. Así es que como un hombre, cuando él ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, él está agarrado de algo que está anclado allá. Y las tormentas no lo sacuden. Él sabe que él está bien. Él está anclado. Muy bien. 64. Ahora, si estamos en nuestra pequeña barca, flotando por el mar solemne de la vida, como el gran poeta dijo, la vida no es un sueño vacío, y el alma que duerme está muerta. Y las cosas no son como parecen. La vida es real, y la vida es seria, y la tumba no es su meta, pues polvo eres y el polvo volverás. No fue hablado del alma. Oh, yo pienso que eso es tan hermoso. Ahora, Longfellow escribió ese salmo de vida, ¿ven? Mientras navegamos por el mar solemne de la vida, naufragados y desanimados, hermano, al ver, se animará nuevamente, ¿ven? 65. Ahora estamos embarcados, navegando el mar solemne de la vida, y Cristo para los barcos sobre las tormentas del tiempo. Cuando las tormentas aumenten y están sacudiéndolos, estoy contento de tener un ancla que me mantiene fijo allí en alguna parte. Aún la muerte misma no la puede arrancar a uno de ella. Usted está atado a su absoluto. Cristo es nuestro ancla. ¿Qué es Él? Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. 66. Luego, cuando sabemos que nuestras acciones están exactamente en la línea con la palabra, sabemos que nuestra enseñanza es perfecta con la palabra, no añadiendo nada ni quitando nada, solamente la palabra, y vemos los mismos resultados que otros que se anclaron a la misma palabra, manifiestos en nuestra vida. Luego nuestra ancla permanece firme, la vida de Cristo siendo reproducida casi en una forma encarnada en usted, como fue en Cristo, porque era Dios en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Y
usted ve a Dios en usted mismo, manteniendo ese mismo equilibrio en la palabra, exactamente como en Cristo, y usted se ve su vida. Las obras que yo hago también vosotros las haréis. El que cree, no el que pretende creer, ni el que piensa que cree, pero el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Porque él está anclado a la misma roca. ¿Qué era la roca? La palabra, siempre. Usted está anclado allí. 67. Es su estrella del norte. Su estrella del norte, cuando usted está perdido en el mar, ustedes saben, tenemos muchas estrellas, pero hay una sola estrella verdadera y esa no se mueve. Esa es la estrella del norte porque está sobre el centro de la tierra. No importa si usted está en el lado de atrás, arriba, donde quiera que esté, esa estrella del norte permanece igual. Es su estrella del norte. Ahora, ven ustedes, hay muchas estrellas que se mueven de lugar en lugar, pero si usted está en el mar, pues cualquier marinero sabe, o cualquier cazador que recorre el bosque sabe que la estrella del norte es su lugar. Eso es todo. Luego es como su compás. Su compás no apuntará hacia Marte o Júpiter o alguna otra parte. Apuntará hacia la estrella del norte, porque ese es su absoluto. 68. Noten, su absoluto. Voy a decir algo, puedo sentir que está llegando. Note, en esta ocasión yo me siento muy religioso porque esta es la seguridad. Note, su compás solo puede apuntar hacia la estrella del norte, solo hacia allá, allí puede apuntar. Si es un compás legítimo, apuntará hacia la estrella del norte cada vez, ¿correcto? Luego, si usted tiene el Espíritu Santo, solo puede apuntar hacia la palabra, nunca apuntará hacia una denominación, nunca apuntará hacia un credo, nunca apuntará hacia alguna otra parte, apuntará directamente a la palabra. Siento deseos como de gritar. Noten, es algo adentro del hombre, latiendo. Cuando usted ve a la estrella a lejos, Jesucristo, la palabra, y usted ve al Espíritu que está en usted, que no le permite moverse ni a diestra ni a siniestra, ese es el único que puede. Él vino para tomar las cosas de Dios y mostrarlas, manifestarlas. Y Jesús dijo, él hará exactamente las mismas cosas que yo digo. Él les revelará las cosas que están por venir. Les mostrará anticipadamente, antes de que lleguen. ¿Ven? Él tomará las cosas que son mías y se las mostrará. Y luego las mostrará las cosas que están por venir. Juan 15. 69. Nosotros vemos que Él muestra las cosas. Él toma las cosas que son de Dios y se las mostrará a usted. Y él les revelará a ustedes las cosas que Jesús dijo. En otras palabras, Él aclarará las cosas. Coloque eso allí en un rinconcito para esta noche, porque eso es que vamos a usar un poco tiempo, asegurándose, haciendo eso positivo. ¿Ven? Entonces ustedes ¿Sabe si usted, su estrella del norte, la cual es la palabra para cualquier cristiano, cualquier cosa contraria a la palabra? Miren, permíteme decirles algo. Escuchen bien esto. Esta es la revelación divina completa de Dios, su voluntad y la venida de Cristo. Y todo está aquí en este libro completo. Y si algo lo aparta a usted de eso, tire lejos ese compás. Porque solamente es un credo, solamente es una... Solo es un papel que usted trae en el bolsillo o que tiene un marco colgado en la pared de su cuarto. Es un credo. Hombres, busquen el compás que los apunte a la palabra. Amén. 70. Notarán que cuando Pablo tuvo esta experiencia, él fue allá a alguna parte de Egipto y a Arabia y estudió por 3 años. Gloria, él tenía que ser positivo. Y cuando él pudo ver... Cuando el Espíritu Santo le dirigió palabra por palabra, él podía escribir aquel libro a los hebreos y mostrarles a aquellos judíos, ciertamente, porque él estaba centrado. Ese compás del Espíritu Santo lo fijó directamente en la estrella del norte. Ahora, si usted tiene algo que lo está apartando de eso, mejor fuera que lo deje quieto, correcto. Lo apuntará a su palabra y solamente a su palabra, porque el Espíritu Santo vino para manifestar o vindicar la promesa de Dios. No existe credo que haga eso, no existe organización que hará eso.
Ningún poder o ninguna otra cosa lo podrá hacer, solamente el Espíritu Santo por la palabra. Y Él es el germen. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Absoluto, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Absoluto, párrafo 71. Ahora, tome usted un grano de trigo, hermoso, pero no puede hacer nada. Está muerto hasta que el germen entra en él. Entonces se producen muchos granos de trigo, y Cristo es esa vida, ese absoluto. Si el trigo no tiene ese absoluto en él, nunca se levantará. Si el trigo no tiene ese absoluto, puede ser muy hermoso por fuera, pero no puede vivir, porque en él no hay nada con qué vivir. Pero cuando obtiene ese absoluto, puede mirar directamente en la cara de todos los críticos y decir: yo me levantaré nuevamente. ¿Por qué? Porque ya tiene el absoluto, está en él, tiene que levantarse nuevamente. Y cuando, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ese es aquel absoluto. Pero si usted tiene credos y todo lo demás mezclado allí, no se puede mezclar el aceite y el agua. Usted vaya y haga todo el esfuerzo que quiera, nunca se mezclarán, porque son dos químicas distintas. Y usted no puede hacer que se mezclen la Biblia y los credos, que son contrarios a la Biblia. Usted no puede hacer que se mezclen la denominación y la religión nacida libre, o la salvación que es nacida libre, porque tan seguro Dios solo lidia. De todas maneras lo voy a decir. Dios nunca se aparta de su programa. Él no puede, porque Él es infinito. Y yo me doy cuenta, ustedes saben, esto sale ante mucha gente, ¿ven? Pero Dios no puede apartarse de su programa. Él no puede hacer algo un día y cambiarlo y hacerlo otra cosa y decir que Él estaba errado ese día. Dios no lidia con grupos de hombres. Dios lidia con un individuo. Porque los hombres tienen distintas ideas. Cada uno está hecho distinto en su naturaleza. Y Dios tiene que tomar a ese hombre y darle unas vueltas y sacarlo de sí mismo hasta que él lo mete en su naturaleza. Y entonces Dios lidia con esa persona. Fíjense bien a través de todas las edades. Noé y Moisés, los profetas. Nunca hubo dos de ellos a la vez, uno constantemente a través de todas las edades. Por lo tanto, si usted dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, fíjense. Como yo prediqué aquí en el tabernáculo no hace mucho, allí estaba Acat y allí estaba Josafat. Y ellos iban a subir a Ramot de Galaad para hacer retroceder. Fundamentalmente estaban correctos. La tierra sí les pertenecía. Y él, el enemigo, los sirios allá, estaban llenando los vientres de sus hijos con el trigo que debían estar comiendo los israelitas. Propiedad dada por Dios. Así que fundamentalmente parecía correcto. Ve, ve conmigo y vamos allá. Y los correremos de la tierra. Bueno, eso sonaba muy bien. Fundamentalmente estaba correcto, pero habían condiciones. Josafat, siendo un buen hombre, dijo: pero ¿no deberíamos de consultar al Señor? Desde luego, Acat, aquel recaído, dijo: pues seguro, creyente fronterizo, usted sabe. Y dijo: oh, ciertamente, yo debería haber pensado en eso.
Yo tengo 400 profetas hebreos, 400 de ellos que alimento, cuido de ellos. Son los mejores que hay en todo el país. Los mandaremos a traer. Y todos ellos juntos, de común acuerdo, dijeron: suban, el Señor está con ustedes. Fundamentalmente estaban correctos, pero no habían captado aquel absoluto. Luego, cuando él dijo: ¿no hay uno más?, dijo: sí, hay uno más, pero yo le odio. Él dijo: él siempre está hablando cosas malas de mí. ¿Ven? Siempre diciendo: ¿cómo podía él profetizar bien cuando toda la palabra? Elías, quien había sido antes de él, dijo a Acat: los perros lamerán tu sangre. Ahora, ¿cómo podía ese profeta vindicado decir algo que no fuera la voluntad de Dios? ¿Y cómo era que los perros se comerían a Jezabel y el excremento estaría en el campo, para que no pudieran decir: aquí yace Jezabel, con una maldición así sobre un hombre? ¿Cómo podía alguien más bendecir? Así es hoy en día. ¿Cómo puede un hombre bendecir estas cosas que todo el tiempo están llevando a la gente más lejos de Dios? Solo hay una cosa que se puede hacer. Si usted se tiene que parar solo, maldiga la cosa en el nombre del Señor y quédese con eso, cuando está absolutamente. Y usted dirá: pues, hermano Branham, usted hace que la gente le odie. Dios me amará. Ese es mi absoluto. No se puede depender en un brazo humano. Uno tiene que depender de la palabra, lo que Dios dijo. 76. ¿Cómo sabía Micaías que estaba correcto? Él esperó. Él tuvo una visión. Ellos también tenían una visión, pero la visión no cuadraba con la palabra. Y hoy es la misma cosa. Micaías comparó su visión con la palabra. Y entonces vio que él y la palabra caminaban juntos. Hoy día, si su visión es contraria a la palabra, déjenla quieta, porque es un absoluto errado. El absoluto de Micaías estaba exactamente con la palabra. Por lo tanto, él podía pararse y decir lo que él dijo y creerlo. Cuando ellos le pegaron en la boca y dijeron: ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios?, él dijo: lo descubrirás cuando estés sentado allá adentro en la cárcel, ¿correcto? Él dijo: cuando yo vuelva en paz, pongan a este hombre en la prisión de adentro, y cuando yo vuelva en paz, dijo Acat, yo lidiaré con este tipo. Ahora, Micaías, ¿qué de esto? Te van a cortar la cabeza cuando él vuelva. 77. Micaías se paró firme, así como lo hizo Esteban. Amén. Igual de dispuesto como cuando mi Señor caminó hacia la cruz. Le fue igual de fácil como cuando Daniel entró en el foso de los leones, o como cuando Sadrat, Mesad y Abednego entraron al horno. Absolutamente. Él se paró allí y dijo: si tú llegaras a volver, ¿por qué? Él estaba absolutamente. Si tú llegaras a volver, Dios no me ha hablado a mí. Entonces, que me corten la cabeza. Él tenía un absoluto. Él sabía que su compás, que lo había guiado a esta visión, estaba alineado exactamente con la estrella del norte. Sí, señor. Su ancla resistió. Sí, la palabra. Y solo ella. Y su absoluto. Si usted tiene un absoluto en su vida. 78. Ustedes saben, hubo un tiempo cuando la etiqueta tenía un absoluto. No puedo pensar en el nombre de esa mujer, pero toda la nación confiaba en lo que esa mujer decía. Se me olvida su nombre. Yo estaba escribiendo una nota aquí. No podía pensar del nombre de esa mujer, quién, lo que era. Pero hace algunos años tenían que ser esta mujer,
lo que ella decía. Si ella decía que se use el cuchillo en la mano izquierda, eso era, así era. Ese era el absoluto. Ella era la respuesta de todo eso. Y si usted ponía el tenedor en la mano izquierda, entonces usted estaba absolutamente errado. ¿Cuál era su nombre? La congregación contesta, Emily Post. Oh, ese es seguro. Sí, ese era. Ahora usted estaba absolutamente, y ella era el absoluto de la etiqueta. Así tenía que ser, como muchas cosas hallamos así. Pero hallamos ahora que eso ha pasado. Usted come en la forma que quiere. Sí, señor, muy bien. Pero aquello era el absoluto de la etiqueta. Usted lo tenía que hacer de esa forma. 79. Hubo un tiempo cuando Adolfo Hitler era el absoluto de Alemania. Lo que él decía. Cuando él decía salten, ellos saltaban. Cuando él decía maten, ellos mataban. Millones de judíos, cuando él meneaba la cabeza, ¿pueden ver ustedes lo que pasó con esa clase de absoluto? Parecía poder, pero era contrario a la palabra. ¿Cómo sabe usted que era contrario a la palabra? Dios dijo, ¿no fue Balaam quien intentó menospreciar a Israel y maldecirla? Él dijo, yo lo veo como un unicornio. ¿Cuán justas son sus tiendas? El que te maldiga será maldito. El que le bendijere será bendito. Pareciera como que Hitler pudiera haber visto eso. Pareciera como que aquellos cristianos alemanes pudieran haber visto esto, ¿ven? Aquel absoluto, absolutamente contrario a la palabra. Ustedes saben, como ha sido dicho, el hombre, Dios hizo al hombre, pero el hombre hizo esclavos. Uno tratando de gobernar sobre otro. Tenemos un gobernador. Ese es Dios. Amén. Pero Hitler era el absoluto de Alemania. Mírenlo hoy. Ahora, ¿pueden ver lo que pasó? Era un absoluto errado. Menospreciar a... ¿Por qué? Era contrario a la palabra. Y ahora, ¿ven ustedes a dónde terminó eso? En desgracia. 80. Si su absoluto está en alguna organización o en alguna sensación o en algo más fuera de la persona de Jesucristo, usted llegará a la misma vergüenza, pero peor, ¿ven? Si su absoluto no es Cristo, ese es el único poste central de la vida humana. Y Cristo es la palabra, no su iglesia, su palabra, pero la palabra, ¿ven? Sobre este absoluto edificaré mi iglesia, sobre Cristo la palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje El Absoluto, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de diciembre del año 1962. Continuando con la lectura, párrafo 81 dice, hubo un tiempo cuando Mussolini era el absoluto de Roma. Yo no sé, yo pudiera haber leído un artículo, o pudiera haber sido que lo leí en un libro, o alguien me lo contó. Pero cuando alguien estaba siendo entrevistado por Mussolini, él estaba, quería traer a Roma al atletismo. Y antes había una gran estatua por allí de él sobre atletismo. ¡Eso está bien! Grecia tuvo esa idea hace muchos años. Roma siempre lo ha tratado de tener. Los atletas están bien, pero atletismo. Pero recuerden, eso no tomará el lugar de Cristo. No importa cuán fuerte sea uno, eso no tiene nada que ver con el asunto. Él es todo el poder. 82. ¿Y ven ustedes sobre qué cosa trató él de construir a Roma? Y él trató de construir a Roma sobre el asunto de un absoluto, que él era ese absoluto. Y dicen que un día que su carro, su chofer llegó un minuto más temprano y él lo mató. Dijo, yo no dije que estuvieras aquí un minuto antes de las 9. Yo dije que estuvieras aquí a las 9. ¡Pum! Y lo mató. Ven, yo no te quiero aquí un minuto antes. Yo te quiero aquí a las 9. Ven, fíjense qué absoluto él trató de hacer de sí mismo.
Pero ven lo que sucedió. 83. Ustedes se acuerdan, muchos de ustedes aquí, los viejos, quizás Roy Shangri, y aún antes de eso. Recuerden allá cuando yo les dije por medio de profecía, un día allá en el edificio de los Odd Fellows, antes de mudarnos para acá, yo dije, Mussolini llegará a un fin vergonzoso. Yo dije, en su primera invasión, él irá a Etiopía y Etiopía caerá a su paso, pero él llegará a su fin y nadie lo ayudará y en desgracia será enterrado. Allá está. Yo dije, hay tres ismos que se han levantado, nazismo, fascismo y comunismo. Y yo dije, esos ismos darán vueltas y vendrán a ser uno, será el comunismo. Miren, el comunismo quemará a Roma. Ven, ustedes mírenlo, es una herramienta en las manos de Dios. Ellos piensan que están contra Dios y están trabajando justamente con eso y no lo saben. Él los está usando como un títer, son una herramienta en su mano, así como hizo con Nabucodonosor y muchos más. Párrafo 84. Ahora noten, ven. Ahora, hubo un tiempo cuando Faraón era el absoluto de Egipto, pero fíjense, ¿dónde está eso hoy? Ven, todo ha fallado. Oh, son de una clase incorrecta, así que siempre fallan. Son absolutos hechos por el hombre. Usted no puede tomar un absoluto hecho por el hombre. A mí no me importa si es un presidente, si es un dictador, si es un rey, si es una iglesia, si es una organización, si es un credo. Cualquiera de esas cosas perecerá, así como todos los absolutos de esa misma clase a través de las edades. Podemos mirar al pasado. Miren al pasado. Fíjense en los hombres que confiaron en los emperadores. Fíjense en los hombres que confiaron en los dictadores. Fíjense en los hombres que pusieron su esperanza en esas clases de absolutos. Y miren en dónde están hoy. Párrafo 85. Ahora, demos media vuelta y fijémonos en los hombres que pusieron sus esperanzas en la Biblia, sobre la palabra de Dios, y la tuvieron como un absoluto. Fíjense en dónde están ellos hoy. Pablo les da una reseña breve de ellos en Hebreos del capítulo 11. Lo que ellos hicieron, cómo conquistaron reinos, hicieron justicia y demás. Y ellos anduvieron en pieles de ovejas y pieles de cabras, de los cuales el mundo no era digno, esperando en gloria esa gran resurrección. Ven, muy bien, porque ellos, algunos de ellos no obtuvieron estos milagros y de todas maneras entregaron sus cuerpos esperando la resurrección. No les importaba terminar con sus vidas. Ellos querían continuar y sacrificarse para que pudiesen obtener esa resurrección. Y eso es lo que hicieron. Párrafo 86. Ahora, absolutos. Estamos hablando absoluto. Ustedes saben, nuestra Corte Suprema es un absoluto. Es un absoluto. Es el punto final de todas las disputas en esta nación. Correcto. Su decisión es un absoluto en nuestra Corte Suprema, correcto. Oh, yo sé que a veces no nos gusta, pero es un absoluto de todas maneras. Sí, señor. ¿Qué si no tuviéramos eso? Entonces, ¿qué? Pero ese es un absoluto, ciertamente lo es, porque es que nuestra nación está atada a eso. Cuando esa Corte Suprema por fin hace su decisión final, eso es, no hay. ¿A dónde va a ir usted después de eso? Usted se conforma con su decisión, eso es todo, usted tiene que hacerlo. Ellos son la última palabra, ellos son el amén. Usted puede someterlo a juicio en cortes locales de la ciudad, usted lo puede someter a juicio con lo magistrado, con el magistrado, y luego ir a la federal, a toda clase de cortes y a cortes federales, pero cuando hemos llegado a la Corte Suprema, se acabó. Correcto, algunas veces no nos gusta. Decimos, bueno, a mí no me gusta su decisión, pero trate usted de apartarse de eso. Una sola vez, este es el absoluto de la nación. ¿Y qué si no tuviéramos eso? Sí, debemos tener un absoluto. Toda persona debe tener uno. Usted tiene uno, pero lo que estoy tratando de decirles es poner una base y mostrarles lo que son los absolutos. Ahora, la Corte Suprema de la Nación es el absoluto de la inlación. Ese es el último paso en cualquier clase de disputa.
Ellos, la regla, lo que ellos dicen, eso es. 87. Hay un absoluto en un juego de básquetbol. Ese es el árbitro. Oh, sí, algunas veces no nos gusta su decisión tampoco, pero es así de todas maneras. El árbitro, su decisión es la última palabra. Correcto. No importa lo que otros digan. Si él dice que es un stick. Correcto. Ciertamente no importa lo que otros digan. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Y pensamos en esto. Si usted, yo no voy a los juegos de básquetbol, pero simplemente apunté eso. Un árbitro, él es el absoluto en el juego de básquetbol. Uno de ellos dice, esa fue una bola. Otro dice, eres un mentiroso. Este dice, esto no es de esa manera. Él debiera ser de esta manera. El árbitro dice, ¡scric! Ven, los demás toman su asiento y se sientan. Se quejan algunos de ellos, pero me imagino que lo abuchean en sus corazones y cosas. Pero de toda manera es un streak. Pero, ¿por qué? Él es la última palabra. El de la primera base dijo, usted sabe eso. ¡Eso pasó! El otro dice, usted sabe que eso está errado. Él dirá, ¡strip! Allí termina todo. Entonces, cállense y vuelvan a su lugar. 88. ¿Qué si no hubiera árbitro en el juego de básquetbol? Válgame, ¿se imaginan ustedes qué clase de juego sería? Uno de ellos diría, fue un streak. Otro diría esto, otro diría aquello, otro diría, eres un mentiroso. Estarían discutiendo y peleando, pero tener un juego de básquetbol, uno debe tener un absoluto. Y él sale allí, y no importa si ustedes no le gustan, lo sé, lo que él es el absoluto de todas maneras. Él es el absoluto. Su palabra es la última. No importa qué diga usted al respecto, es de esa manera. Ahora, si no lo tuvieran todo el juego, sería un caos, correcto. 89. ¿Cómo sería la nación si no hubiera una corte federal? Si no hubiera una corte suprema en esta nación, ¿a dónde o dónde se iría? La nación estaría en caos si no hubiera un árbitro en el juego de básquetbol. Resultaría, no se lanzaría ni la primera pelota, pues alguien estaría discutiendo. Alguien estaría parado allí y tal vez él realmente pasó sobre la base del bateador y el otro diría, oh, no, 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 no pasó así. Y ahí lo tiene usted, a la primera pelota lanzada. Comenzarían a discutir sobre eso. Uno de ellos diría, eso fue strike. Ellos dirían, no, fue un strike. Ven, se debe tener a alguien quien está sujeto a ese juego. Y ese es el árbitro. Cuando él dice strike, es strike. Si él dice bola, es bola, lo que él diga, eso es, así es. Y si no lo tuvieran, no habrá juego, no habría juego. Párrafo 90 por último. Permítanme mostrarles otro absoluto, es la luz roja, una luz roja. Cuando dice alto, significa alto. Si usted lo pasa, usted va a pagar por eso. Pero si esta ciudad no tuviera luces rojas, ¿qué clase de ciudad sería? Debe tener un absoluto. A mí no importa lo que la policía diga o alguien más parado allí, ellos son secundarios. Si alguien puede probar que usted pasó en la luz verde, a mí no me importa lo que el policía dijo, estaría errado. Cuando la luz dice siga, eso significa siga. Ese es el absoluto. Usted puede probar eso. La luz dijo siga. El policía pudo haber estado parado en alguna parte, tal vez el alcalde de la ciudad, en alguna parte, eso no cambia la cosa. Si usted tiene prueba que era siga, usted sigue. Y si alguien le pega, es culpa de ellos. Usted puede probarlo. Correcto, nosotros podemos probar de qué estamos hablando, correcto. Ahora, ¿qué tal si no hubiera luz roja? No llegaría a un cruce. Y vean, ¿cómo sería? Uno diría, mira, apártate de mi camino, tengo prisa, tengo que llegar al trabajo, yo voy tarde, yo voy a pasar ahora mismo. Otros dirían, solo piensas que lo vas a hacer, porque yo soy el que va a pasar, porque yo estaba aquí primero y puedo ver a una mujer bajarse y arreglarse el cabello. ¿Qué si no tuviéramos una luz roja? ¿Qué embotellamiento de tráfico tendríamos? Amén. Continuamos, tenemos un tiempito más. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 95 de este glorioso mensaje, el absoluto. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el absoluto, párrafo 91. Eso es lo que pasa con las iglesias, ven, correcto. Por río, aquí tenemos tal embotellamiento dimensional. Eso es exactamente correcto. Nadie está logrando nada. Todos están parados. Está la luz de Dios. Cuando ella
que siga. Cuando ella dice alto, hasta aquí nomás, entonces paremos. ¿Correcto? En eso estamos basados. Eso, esa palabra. No lo que algún grupo de hombres ha dicho o lo que ha dicho algún otro grupo de hombres. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Vamos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 92. Ustedes saben, tan buena como es la educación, pero Jesús nunca requirió eso. ¿Correcto? Tan buenas como son las iglesias, los edificios. Él nunca requirió eso. Tan bueno como son los hospitales. Nosotros, las iglesias, construyen hospitales. Eso está bien. Agradecemos eso, pero él nunca requirió eso. Él le dijo a la iglesia, predicar el evangelio y el evangelio no vino solamente en palabra, sino en poder y manifestación de la palabra. Pablo así lo dijo. Entonces, vayan y manifiesten. Si fuera de esa forma, los mejores doctores que jamás hemos tenido. Tenemos las mejores medicinas con las que se ha ejercido. Ustedes saben eso y nosotros honramos a esos hombres. Oramos por ellos. Yo lo hago y espero que ustedes también. Esos hombres, quienes con su entendimiento de sentir, ellos tienen dos sentidos por los cuales trabajan, son la vista, el tacto y el oír. Ellos trabajan por el sonido del corazón y el sentir de un tumor o algo, o a la vista de algo que puedan ver, una enfermedad diseminada o algo en la cara que está cubriendo la cara o alguna parte del cuerpo. Ellos trabajan sobre estas cosas, ¿ven? Porque eso es, ellos tratan de tomar medicina y lo suficiente que matará eso y que no lo mate a usted, etcétera. Ellos no, ese es negocio de trabajar con eso y nosotros agradecemos eso. Eso está muy bien, pero tenemos los mejores doctores, la mejor medicina, los mejores hospitales, más enfermedad que nunca. Tenemos más incredulidad que nunca. Sí, señor, eso es exactamente lo 24. Los ministros se han organizado y tienen grandes denominaciones y aceptan de todo y demás. Y solo por un miembro de iglesia a cualquiera. Y son pasados por algún seminario como un pollo de incubadora y los empollan por una maquinaria que los saca así. Y algunas veces no saben más acerca de Dios que lo que un hotentote sabe acerca de una noche egipcia. Lo sacan así y él, allí lo tienen, ¿ven? Lo que necesitamos en nuestras iglesias es un hombre que tiene un absoluto. Lo que necesitamos en la iglesia metodista, en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia presbiteriana, es un absoluto, un hombre de Dios que se mantendrá atado a la palabra y a Cristo y que pueda traer a esa congregación bajo esa condición donde cada miembro camine la condición de esa palabra, viendo esa palabra manifiesta, siguiendo. Estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo. Ellos dijeron, eso se acabó. Jesús dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Aún no hemos llegado a todo el mundo y estamos lejos de llegar a toda criatura. ¿Hasta cuándo? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. ¿Qué sucederá? Estas señales seguirán a los que me creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el producto aferrado allí, la palabra. Esa estrella del norte, ese compás que se queda con ella. Eso es lo que necesitamos. 95. Pero hemos salido y construido instituciones, organizado a la gente, aceptamos miembros y hemos discutido con los bautistas porque ellos no creían de nuestra manera. Y los bautistas porque ellos no lo hacían de esa manera. Y hemos empollado un seminario más grande y hemos construido iglesias más grandes. Tenemos bancas más lujosas y un órgano más grande, y etcétera. Y una multitud mejor vestida. Tenemos al alcalde y a los demás en la iglesia. ¿Y qué tenemos? Mucha suerte. Atada a un absoluto denominacional. Muerte. Que no sea así. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Ven, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura a mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a transmitir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado El Absoluto.
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1962. Al despedirnos, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso compañerismo, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por esta tarde gloriosa, oh Padre amado. Te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu infinita misericordia, Señor, por mantenernos con vida hasta estos últimos tiempos, Padre, para conocer realmente de tu palabra, de tu mensaje de la hora, de tu mensaje glorioso que tú enviaste, oh Padre. Profetas quisieron vivir estos tiempos, pero tú nos has dado ese privilegio, oh Padre amado, cuando los águilas empiecen a volar. Llegue ese alimento espiritual para los águilas, oh Padre. Oh Señor, Dios poderoso, muchas gracias. Si hay un día más, regresaremos nuevamente a este glorioso compañerismo contigo, Padre, con los seguimos, Señor, con los únicos, con tu Santo Espíritu, en cada momento, en cada instante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
es amor a